Ok. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo. Sí, estamos en una nueva serie. La estoy presentando porque esto va a estar resubido en YouTube. Y si estás aquí en Twitch, pues para que lo sepas. Y si estás viéndolo en YouTube y es el primer episodio, pues abajo en la descripción está Twitch y también está Twitter, por el cual voy avisando a qué hora van a ir siendo los directos. Un pequeño corte, un momento, que voy a cerrar un poco la ventana. Bueno, ni corte ni leche. Cierro la ventana y ya está. Ahora se ve un poco mejor. Bueno, pues lo que iba diciendo, que ahí abajo en la descripción está toda la información. Y para si lo quieres ver en directo, que siempre es más interactivo, pues abajo lo tenéis. Y lo importante es Twitter, porque los horarios de los stream cambian. Ahora que estáis viendo, si lo estáis viendo, nada más lo he subido. Entonces, esta semana estoy de vacaciones, entonces lo de stream está siendo un poco más temprano y todo eso. Y después, cuando empiezo otra vez con el curro y vuelvan las cosas a la normalidad después de las vacaciones, pues ya pondré un horario, que ya creo que lo tengo casi casi pensado y creo que ese va a ser el definitivo. Pero bueno, mientras que sea el definitivo o no, pues ahora mismo pues está cambiando, ¿vale? Así que si me seguís en Twitter siempre os vais a enterar. Y nada, vamos a empezar con Stardew Valley Expande 1.5, ¿vale? Yo he jugado esta versión, no sé por qué lo digo a la nueva partida. Yo he jugado esta nueva versión, la Expande, pero la jugué en la versión antigua de Stardew, ¿vale? Antes de la actualización. Y entonces, pues, que no lo subí, no lo terminé subiendo porque tampoco estaba traducida al español, había un montón de cosas en inglés, etcétera, etcétera. Y a mí no se me da muy bien el inglés. ¿Para qué engañarnos, no? Entonces, lo que iba diciendo, que entonces ahora sí que he encontrado la 1.5, que ya es la nueva de Stardew Valley, y encima está en español, ¿vale? Que es importante. Y bueno, vamos a jugarla, vamos a ver qué tal. He entrado en la partida, la tengo aquí creada, he entrado para ver si estaba en español, para ver si iba bien todo. Y va bien todo, ¿vale? Un segundo, que voy a poner una cosita por aquí y ahora le seguimos. Vale. Cosita del directo, ¿sabéis? Esto va a estar resubido en YouTube tal cual, ¿vale? No voy a editarlo ni nada. Quiero tener una partida completa en el canal de YouTube. Quiero llegar a hacer, si no es el 100% porque haya que hacer todas las amistades y todo. Pues yo qué sé, tener un gran porcentaje, tener un montón de años en esa granja y que sea una granja muy avanzada, ¿vale? Porque tiene un montón de cosas, por lo menos descubrir todo lo que viene siendo el lore del expande, pues intentarlo descubrir. Y nada, que esto no va a estar editado ni nada, va a ser totalmente el directo entero va a estar en YouTube, así que si no lo estáis viendo en Twitch, pues lo estáis viendo en YouTube y si lo queréis ver en directo, pues ya sabéis a dónde tenéis que ir, ahí abajo en la descripción. Y nada, vamos a empezar. Vamos a darle caña, la verdad. Tengo muchas ganas de jugar, pues por lo menos vamos a estar 3 horitas jugando, mínimo, hasta las 6, son las 3, así que nada. A ver si carga, porque parece que le está costando. Vale, empezamos, ¿vale? Ah, una cosita que iba a decir, que si vosotros habéis jugado ya con más mods y tenéis más controlado el tema de mods y todo eso, si me queréis recomendar algún mod el cual me ayude a esto del expande, que vosotros digáis, pues mira, este te va a venir bien porque te da tal cosa. Yo tengo el expande, cuando queréis instalar un mod, pues requiere de otros mods anteriores. Pues tengo solo lo necesario para jugar al expande y el expande español, nada más. Entonces, si vosotros decís, pues mira, necesitas, yo qué sé, que yo puse una vez unos mods aquí que te ponía el día de suerte, te ponía aquí, por ejemplo, el calendario y lo de las misiones y todo eso aquí, y no tenía que ir hasta la tienda de Pierre. Si vosotros veis que hay algún mod así complementario, que vosotros digáis, pues mira, este merece muchísimo la pena. Pues le damos con ese también, ¿vale? Y nada, vamos a iniciar. Esto es una partida de cero, así que vamos allá. ¡Wow, eh! ¡Wow, lo que se viene! Vamos a echarle la fotito, ya sabéis. Después, ya sabéis que después me gusta enseñar las granjitas. Así que
Ostras, me he confundido de botón. Tonto. Venga, vale. Ya está. Le echamos la fotillo. Y listo. Pues vamos a hacer el pequeño. Vamos a hacer un pequeño hueco. Vamos a ordenarnos esto primero tal cual me gusta a mí, que es así. Y creo que ya está, ¿no? Venga. Es la granja normal, ¿vale? Porque me ponía el lot mod que lo recomendable fuese en la granja normal, que es la que está hecha para este tipo de mods. Así que nada, yo lo que me ha dicho el mod lo he hecho. Me he cogido una granja normal y ya está, le he metido los mods y se acabó. Si queréis saber algo más de mods y todo eso, yo no tengo ni idea, la verdad. Soy totalmente nuevo, he podido instalar esto, pero ya te digo yo que me ha costado un poco de trabajo. No son muy complicados, la verdad. Si lo he conseguido hacer yo, lo puede hacer cualquiera, también te digo. Y nada, vamos a darle un poquito. Vamos a conseguir un poquito de madera mínimo para, ya sabéis, conseguir lo que viene siendo el cofre. Tenemos 15, ¿no? 15 y lo que vayamos a comprar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 y 3. Vale. Siempre hago la misma de esta, la verdad. Y eso, es la primera vez que, bueno, ya jugué con mods en el canal que se llamaba Stardew Valley Survival, porque tenía una mina más grande y, bueno, había varias cosillas también, había cultivos de invierno y todo eso. Y bueno, jugué un poquito con mods, pero tampoco es que fuese unos mods súper complicados, tampoco es que te cambiaran mucho el juego, era solamente eso, que te cambiaba un poco lo que viene siendo la dinámica de que había más cultivo y esas cosillas, ¿vale? Nada más. Ahora iremos a la tienda. Mira, son las 9. Vamos a ir y vemos a ver lo que hay. Vemos el pueblo también, que creo que está cambiado. Así que vamos a ir. Bueno, la primera misión, como siempre, cómo comenzar, cultiva y cosecha una chirivía, ¿vale? Y presentaciones, pues tenemos que ir presentándonos a todo el mundo. Como veis, hay más personas, hay más vecinos, son 31. Creo que cuando es el juego normal son 28. Y los nuevos son estos, ¿vale? Que no tengo ni idea de cómo se llaman, ni quiénes son, ni nada, ¿vale? Estas cuatro personas y creo que hay otra persona más. Aquí, cinco personas más, ¿vale? Entonces, en el juego normal hay 27, ¿no? Si no me confundo. Creo que sí. Pues venga, vamos a ir a saludar y vamos a ver la tienda, lo primero. Ya tenemos que ir subiendo los niveles de recolección. Yo aquí creo que no ha cambiado nada, ¿no? Esto sigue totalmente igual. Esto también está todo igual, ¿vale? No. Lo que no sé si hay más cultivos. Que parece ser que sí, ¿no? ¿O no? No lo sé, ¿eh? ¿Y esto es nuevo o no es nuevo? No tengo ni idea, ¿eh? Y peces tampoco. No tengo ni idea si hay peces nuevos. Nada, nada, ¿vale? Bueno, todo poquito a poco. Deciros que lo que quiero completar es el centro comunitario, ¿vale? Que no sé si hay centro comunitario. Lo voy a mirar ahora. Un segundo, que no tengo esto puesto para ver. Ahí, el directo. Ahí, perfecto. Pues eso, que no tengo ni idea, ¿vale? Lo del expanden. Nada, no sé nada. Mira, esto es nuevo en el pueblo. Ahora lo podemos mirar. Voy a mirar aquí a ver si ha cambiado algo. Yo el vanilla lo manejo muy bien, pero el expanden. Así, ¿no? Los residentes acá en Pueblo Pelícano usan estos barriles y estas envasadoras para convertir sus productos en vino y mermelada. Ya os digo, va a ser un juego tranquilito, ¿vale? Vamos a ir tranquilo. No, no tengo prisa por descubrir nada, ni por pasármelo, ni nada, ¿vale? No, no hay bulla. Porque es la primera vez que lo juego y lo quiero disfrutar tranquilamente. Mira, tenemos un de estos para vender. Ah, no. El contenedor de envío de Pierre tiene un candado. Qué raro. Ostras, que se puede entrar y todo al cultivo, ¿eh? Está guay. Hay casa nueva. Esta casa no es así. O no está ahí. Vaya, eso no está. Eso es nuevo, esa casa. Ahora entraremos, ¿vale? Vamos a entrar en la tienda. Ok. ¿Y misiones? Misiones no hay nada. La tienda, por lo que yo veo, no ha cambiado nada, ¿no? Pasa, Abigail. No. Esto sigue igual. Esto, todo esto sigue igual. Vamos a ver lo que vende Pierre, que no sé si venderá algo nuevo o no.
Chirivía, judía, coliflor, tulipán, tututu. Nada, vende lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí no ha cambiado nada. Vamos a comprar, ¿qué compramos? Compramos coliflores ya, 12 días. O patatas. Patatas merecen mucho la pena, 12 días, coliflores. ¿Tengo espacio? Espérate que no tengo espacio, ¿eh? Criada esta, tú. Bueno, vendemos un narciso de esto y ya está. Vamos a comprar patatas que merecen mucho más la pena. Nos gastamos todo el dinero en esto. No sé si lo estoy haciendo bien o no, pero bueno. Yo voy a empezar como si yo estuviese jugando al Vanilla. Que no sé si a lo mejor hay otra manera de invertir mejor dinero aquí o cualquier cosa, pero lo vamos a ir descubriendo poquito a poco. Y despacito, sin bulla. Veo que esto es más grande porque hay más árboles, parece ser. Esto está echado como para atrás. Ahora descubriremos un montón de zonas. Os enseño el mapa. ¿Vale? Estas casitas son nuevas. No sé si se puede ir aquí. Aquí está lo del mago. Ahora bajaremos por aquí por el bosque a ver lo que hay. Iremos a la playa, que no sé si habrá algo cambiado en la playa. Aquí parece que hay algo cambiado, ¿no? Aquí hay como un puente. Aquí hay como un puente. Esto es la cantera. Y esto, no sé si por ahí se podrá ir o no. Es en Mercajojar, centro cívico. Y esto. Esto es lo del tren, ¿no? Si no me confundo. Y creo que nada más, ¿no? Sí, esto es, aquí es donde está el autobús. Y ya está, el pueblo. Por ahora, creo que solamente tenemos eso. Hemos entrado por arriba. Vale. Lo digo, soy totalmente nuevo en estas cositas. Venga. Pues vamos a plantar esto y vamos a ir descubriendo cosillas. Tenemos 10, ¿no? Pues podríamos hacer dos tiras más. Así. Y tenemos que ir presentándonos a la gente, que ahora iremos. ¡Oh! ¡Qué liada! Vale. Y hay que limpiar un montón de granja, vaya. Tenemos aquí. Si el Vanilla se os hace pequeño, ya sabéis, venir al expande, que esto es. Parece otro mundo, ¿eh? Yo. Es como si jugase a otro juego, ¿eh? Vale. Vamos a ir a presentarnos, a ver qué tal. Y es importante que no se me olvide lo de recoger la madera. Porque. Mínimo para tener un cofre, ¿sabéis? Voy a hacer lo de la maderita porque se me va a olvidar. Y al final me voy a quedar sin cofre y la vamos a liar. Creo que los tocones no merecen la pena romperlo, pero bueno. Yo lo voy a romper. Me da un poco igual. Hace falta 50, ¿eh? De madera. No sé si voy a tener energía para 50 de madera. Esperemos que sí, ¿no? Si no, habrá que comer cualquier cosa que encontramos y ya está. 44, 45, 46. Por lo menos 50, vaya. Vale, tenemos para hacer el cofre, vamos a hacérnoslo. Vamos a dejar eso ahí en el suelo ahora mismo. Y lo vamos a poner aquí mismo. Este ahora mismo no va a tener color porque, vaya, va a ser para ir dejando todas las cositas que no nos hagan falta. La herramienta sí que me la voy a llevar. La herramienta me la voy a llevar porque puede ser que me haga falta para romper cualquier cosilla o cualquier cosa. Vale, vamos limpiando todo esto. Qué curioso, tenemos en la caseta del perro detrás de la casa. Está curioso eso. Y la otra versión de expande que yo jugué, que era antes de la 1.5, el camino para ir al pueblo era normal, era por aquí, no era por aquí arriba, que es lo que me resulta raro, que ahora llegamos aquí arriba y entramos a, si seguimos recto, llegamos por encima de la casa, no sé, es como que la casa ha bajado, parece ser. Vamos a ir presentándonos a la gente, vamos a ir a ver la gente nueva y todo eso, vamos a ver. Mira, este es Harvey, ¿vale? No sé si tienen diálogos diferentes, no tengo ni idea. Un placer conocerte, soy Harvey, el médico local. Muy bien. Mira, aquí hay una nueva chica. Vamos a presentarnos. Oh, un desconocido, me llamo Vicen. Mamá dice que no hable con desconocidos, pero tú pareces bueno. El diálogo ese es siempre el mismo. Mira, nueva, Olivia. Oh, vaya, no eres una. No eres una monada. ¿Cómo? No eres una monada, bienvenido al valle, cariño. Es tan emocionante cuando alguien nuevo se muda. Hola, debe ser Legend, soy Caroline. Oh, no eres exactamente como imaginabas, pero no pasa nada, soy Jodie. ¿Y cómo me imaginabas?
¿Has conocido a mi hijo Víctor? No, no sé quién es tu hijo Víctor, Olivia. Vamos a hablar aquí también. Oh, hola, te damos la bienvenida a nuestra comunidad, cielo. Me puedes llamar abuelita, si quieres. Ahora iremos a ver lo de la playa también. Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru, tienes muchas ganas de conocerte. Tenía muchas ganas de conocerte. Pues vale. Vamos a entrar en esta casa. Los cubos de basura seguirán dando la misma basura, ¿no? Espérate, voy a entrar aquí antes que cierre. Mira, aquí está Lía. Un placer conocerte. Vamos a conocer a Pierre también. Antes se me ha olvidado hablar con él. Ey, es el señor Legend, el nuevo granjero. Soy Pierre, dueño de la tienda local. Si buscas semillas, mi tienda es el lugar adecuado. También puedo comprarte productos a muy buen precio. Vale. Vamos para afuera. Vamos para afuera. Va. Voy a entrar en esta casa porque me pica la curiosidad. ¿De quién es esta casa? Pues, este es de la Olivia, esa seguro, ¿eh? Tenía pinta de rica. Y esto es una mansión. Oh, mira, es Víctor, ¿vale? El hijo de Olivia. Oh, hola, eres el nuevo propietario de la granja Expanded. Soy Víctor, un placer conocerte, Legend, ¿verdad? Pues todos estos diálogos estaban en inglés, ¿vale? Todos los personajes nuevos vienen en inglés, pero han metido mods para que estuviesen traducidos. Y la verdad es que se agradece un montón para la gente que no sepa mucho inglés y todo eso, y se hace mucho más cómodo jugar. Es verdad, me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja. Vale, tenemos aquí a todos los personajes. Buenas, chaval. Hola, soy Sam, me alegro de conocerte. Vamos a ir a ver a la gente nueva, porque todo eso, esto, no lo conocemos ya. A ver si tienen algo más que decir. Mira, ahí está Alex, que tampoco la hemos visto. Mira, Penny. Oh, hola, así que tú eres el nuevo, ¿no? Guay. Un segundo, ¿los nuevos nos podemos casar con ellos? Víctor, nos podemos casar con él. ¿Y qué más? De los nuevos. Este también es sin pareja. Esta es sin pareja. Vale. Hay gente nueva para casarse, ¿eh? También. ¿Con Penny hemos hablado? Creo que no. Hola, soy Penny. No sé cuánto llevamos. Presentaciones 17 de 31. Todavía nos queda una pila, ¿eh? Por presentarnos. Después iremos al salón, que creo que será la manera más fácil de conocer a la gente, pero vamos a ir investigando un poco. No, aquí está Haley. Oh, tú eres el nuevo granjero, ¿no? Oh, soy Haley. Muy bien. Wow, esto está guay, ¿eh? Esto está muy guay, cómo está decorado, cómo está hecho. Me gusta mucho. Y esto es para conseguir el heno de los animales. Está muy bien. Y aquí no te falta madera, pero vaya. De ninguna manera, ¿eh? Porque no sé si trae crafteo nuevo, que puede ser que haya algún crafteo nuevo, pero no creo que pida tanta madera como te dan aquí. Aquí hay madera para aburrir. Mira, un nuevo granjero, ¿vale? Granja Fairhaven, ¿vale? Que será este hombre, ¿no? Es Andy. Mírenlo. Eres el nuevo granjero del que todos han estado hablando. Finalmente se mudó al valle, como veo. He estado trabajando aquí en la granja, Fairhaven, por muchos años. No es mucho, pero es un trabajo honrado. Tienes suerte de haber heredado la propiedad de tu abuelo. Vale. Vamos a entrar en su casa. Aquí tiene como. Es como otro granjero, ¿no? Es otro granjero. Seguro que en el lore de este tío hay que arreglarle la casa y todo. Seguro, seguro, seguro. Mira, aquí cebolleta ya. Vale, aquí está lo de la alcantarilla. A ver, el mapa un segundo. Vale, estamos aquí abajo, tú. ¿Estamos aquí abajo? Ahí abajo hay más cosas. ¿Cómo? Estoy un poco perdido, ¿eh? ¿Dónde estamos? No tengo ni idea de dónde estamos, ¿eh? Vamos a tirar por aquí mismo. Yo voy a ir recolectándolo todo. Ya sabéis que estos son puntitos de recolección y todo eso. Y está guay subiendo eso de nivel. Mira, viñedo, luna azul.
Vale, esto es de uvas, ¿no? ¿Estos son uvas o moras? ¿Qué eran? Eran uvas, ¿no? Porque quedará hace vino. Supongo. Mira, aquí está. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¡Sofía! ¡Eh! ¡Un extraño! Espera. ¿Tú eres Legend, el nuevo granjero? Perdón, me pongo un poco nerviosa con las personas con las que no he conocido antes. Mi nombre es Sofía, soy la dueña del viñedo Luna Azul. ¿Y qué? Bueno, te veré por aquí, supongo. Por ahí, supongo. Guay. ¿Esta casa está... tiene hija? Tiene una hija, ¿no? Pues esa es vaya, su dormitorio, pero ahí hay otro dormitorio de una niña, ¿no? Supongo. Vamos a seguir por aquí, esta escalera donde nos llevarán. Vamos a ver. En los carteles estos ponen lo que hay. Pueblo Pelícano, Viñedo Luna Azul, Bosque Tizón, Playa. Playa para abajo. Ostras, que vamos a la playa, tú. Mira. Tenemos almeja. Wow. Pues un... Bueno. Iba a decir un atajo, pero creo que no es un atajo, ¿eh? He tenido que dar muchísima vuelta para llegar aquí, ¿eh? No voy a poder coger nada, ¿no? La madera esta la podemos tirar y ya después. Habrá que talar un montón. Vale, pues la playa sigue igual. No veo ningún cambio aquí. Voy a ver si esto se ha hecho más grande o algo. Nada, esto está igual todo. Willy todavía no está en el pueblo. Supongo que ese será el mismo Lore. Y ahora vendrá y quedará a presentarse también. Vale. Vamos a tirar por aquí para la derecha. Para ver lo que hay. Porque he visto que había como un puente, ¿no? Aquí. Aquí al fondo hay un puente o algo. Vamos a ver. Clint parece que también. O esto es comunitario. No tengo ni idea, ¿vale? Está muy bien decorado. Mira, por aquí podemos continuar. Aquí está el museo y todo eso. Vamos a continuar para allá. A ver lo que hay. ¿A que vivirá alguien? ¿O qué? Vale, eso se puede desbloquear con algo que no sé cómo se desbloqueará. A ver. Este jardín no se ha utilizado en mucho tiempo. No sé. Lo que os digo, veo mucha zona para farmear, ¿eh? Nos llevamos esto también. Qué pedazo de puente, ¿no? Tú, esto es enorme, tú. El pueblo es enorme. No me deja porque es de otra calidad. Vale, aquí se acaba. Se acaba ahí. ¿No? Se acaba ahí que yo no veo ni a mi personaje. No sé dónde estoy. No se ve en el mapa. Pues ya iremos a descubrir por arriba. También hay que gastar bastante energía en ir arreglando la granja y todo eso. Pero bueno, ahora lo vamos haciendo. Pero, wow, ¿eh? El diseño de las casas es el mismo, ¿no? Yo creo que sí. Pues eso, lo que os decía. Que si vosotros conocéis algún mobs que algún mod que le pegue a esto, a este pack de mods, que solo le expande, vaya, y lo que conlleva con él, que son una tira de mods, creo que son 11 o 12, contando el expande, claro. Creo que son 11 o 12 los que tengo. Pues si alguno lo habéis jugado, lo habéis pasado y todo eso, si tenéis alguna idea de algún mod que vosotros digáis, pues mira, este te va a hacer falta 100% y viene muy bien para ese pack porque lo complementa súper bien. Pues se agradece, ¿vale? Se agradece muchísimo. Vamos a vender todo esto. Vamos a vender las cebolletas. Esto también. Vamos a vender uno de cada y esto sí que lo guardamos. Esto ya lo tenemos, así que todo lo demás que nos vayamos encontrando es para venderlo, ¿vale? Guay, pues vamos a dormir. Vamos a pasar nuestra primera noche aquí. Bueno, y la granja no la he visto. No sé cómo es de grande la granja. ¿Queréis ver la granja? Vamos a ver la granja. Esperad, a ver si puedo poner la captura de pantalla. Un segundo, ¿eh? La foto que hemos hecho al principio, para que la veáis. ¿Cómo es la granja de grande, ¿vale? Vamos a pausarlo un segundo, a ver si la puedo poner. A ver si la encuentro rápido. Es que tengo aquí un montón de capturas. ¿Será esta?
No, esto no es. ¿Dónde está, por Dios? Es esta, ¿no? Dios, es esta, vale. ¿Cómo puedo poner una imagen aquí? Un segundo, ¿eh? Ah, bueno, si capturo la pantalla se ve directamente. Pues mira, así de grande es tú. Mira dónde tenemos el invernadero. Wow. Wow. Está guapísimo, ¿eh? Vale, hay mucha decoración. Es verdad que todo esto no lo podemos utilizar, por ejemplo. Bueno, pero es que hemos pillado la zona del autobús y todo. Esto está un poco... Vale, por aquí se va por arriba. Está tomado por saco. ¿Y aquí cómo se cruza? ¿Cómo se cruza aquí? ¿En esta zona? Por aquí, ¿no? Supongo. Ostras, chaval. Es que el expander la han estado actualizando cuando iban actualizando el juego con la 1.5, pues la han actualizado también para que eso, para que tenga más contenido. Creo que hay escenas nuevas y todo eso en la isla. Y la isla no sé si cambiará. Espero que sí. Pero bueno, ya lo iremos viendo despacito y con buena letra, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a empezar nuestro segundo día. Y vamos con calma. Tenemos mucho tiempo. Vale, no tenemos nada, así que podemos tirarle. Vale, tenemos nuestra primera notita. Vamos a ver. Hola, acabo de volver de un viaje pesquero. ¿Deberías pasarte por la playa alguna vez? Tengo algo para ti. Vale, este es Willy. Tiene la misma historia. Voy a coger esto. Aquí tenemos un laguito que me viene muy bien para coger agua. Pues eso, que está muy chulo. Y la verdad, quiero seguir con la granja de la mina. Y tengo varias cosas pensadas en el juego Vanilla. Pero ahora que tenía mucho tiempo, pues digo, venga, tengo ganas de meterme en algo más grande, ¿vale? Porque el Vanilla, pues ya me lo he pasado varias veces y yo qué sé. Lo tenía bastante visto y digo, venga, me apetece ver algo nuevo. Y esto, pues, es algo nuevo, ¿vale? Y es bastante grande. Grande con grande. Vamos a ver. Lo que voy a limpiar es un poco aquí. No sé qué personajes me quedan por conocer. Me quedará toda la zona del norte. La zona de arriba. Que es... Vale, los abuelos. Bueno, el abuelo. Me queda Emily. Clint. Vale. Gus. Wow. Queda un montón de gente, ¿no? Pero pensaba que quedaban muchas menos, la verdad. Ostras, tú. Todo lo que queda por conocer todavía. Vale, aquí tenemos como una pequeña parcela ya rodeada, ¿no? ¿O esto qué es? ¿Camino? Ir quitando basura por aquí. Esto se va a hacer un poco tedioso. Porque esto de ir limpiando la granja, la verdad, no le gusta a nadie. Pero son cosas que hay que hacer en el juego, ¿eh? A ver, un segundo. Esto que es como una parcela que tenemos aquí encerrada, sí, que da un riachuelo. Ah, y esto es la parte esa que hemos visto antes, ¿vale? Que no sabemos cómo llegar, ¿no? Ok. Y por aquí abajo se irá... Será el invernadero, ¿no? Supongo. Esto vamos a tardar en limpiarlo, ¿eh? Tardamos en limpiar en una granja normal, que es la mitad de esto. Pues esto vamos a tardar, pues mínimo 2 estaciones en limpiarlo fácil. Y después que hay que conseguir los picos y todo eso de acero y todo eso para poder romper todas las piedras. Así que vamos a tardar bastante en limpiar todo esto, tú. Pero me mola, ¿eh? Me mola que haya cositas nuevas. Vamos a ver. Hemos llegado a la zona del invernadero. Ah, vale, no podemos entrar. No podemos entrar. No podemos entrar. Voy a recoger esto.
Vale, pues aquí está la zona del invernadero, que ya vendremos a verla cuando tengamos el hacha mejorada. Hay que mejorar las dos niveles por lo menos, hasta cero, para poder romper esos troncos. ¿O no? ¿Este tronco se podía romper con el cobre? Creo que sí, ¿eh? Que con cobre ya me valía romperlo. Esos tronquitos. Los que están así tumbados son con acero. Pero estos se rompen más fáciles. Vale. Pues vamos a tirar para el norte y vamos a ir saludando a gente de arriba. Y vamos a entrar en casa de Robin y todo eso. A ver si ha cambiado algo por ahí arriba. Que todavía pues no he llegado hasta allí. Habrá que limpiar todo esto para poder subir. Guay. A ver. Le damos aquí el hacha. Quiero quitar la mayor porquería posible del camino, para que no nos esté molestando mucho. Vale, ahí tenemos la cueva, que no sé si habrán cambiado la cueva, ya por curiosidad quiero entrar. Porque yo tenía un mod que cambiaba la cueva esta, la hacía un poco más grande. Pero no sé si aquí viene, nada, aquí no viene nada implementado de esto, así que guay. Nada, es la cueva sencilla, está bien. Tampoco para lo que lo queremos, nos viene de lujo esa. Vamos a tirar por aquí arriba. A ver lo que nos encontramos. A ver lo que pone aquí en los carteles. Montaña. Solo montaña. Ok, a ver. Aquí está Demetrius. Esto es todo decoración. Wow. Está bonito. Es exactamente igual, solo que cambia esta zona un poquito y poco más. Saludos, soy Demetrio, científico local y padre. Gracias por presentarte. Vamos a ver si aquí está Sebastián. Sí, está ahí, pero no podemos entrar. A ver si vemos a alguien más. A ver si está por aquí Linus. Que míralo, justamente está ahí. Un nuevo vecino, hola. No te preocupes por mí, vivo aquí, fuera, yo solo. Vale, eso sigue cortado. Y ahí arriba, por lo que hemos visto, también estaba cortado. Vamos a bajar por aquí. Eso no tiene nada. Tiramos por aquí, a ver lo que nos encontramos. Mira, por aquí. Esto es más grande. No es tan chiquitito. Ya por aquí creo que se podrá pasar hasta con el caballo y todo. Bueno, aquí se estrecha esto. No sé yo si se podrá pasar con el caballo. Pero está bien que la hayan agrandado, la verdad. Está bien que la hayan agrandado eso. ¿Estos árboles se pueden talar? No, son decoraciones, ¿no? Este. Son decoración. Vale, pues nada. El centro comunitario no se puede entrar ahora mismo. Y ya está, yo creo que lo hemos visto casi todo. Vamos a terminar de presentarnos con la gente. Y seguimos limpiando lo que viene siendo la granjita y seguimos descubriendo cositas. A ver si, bueno, habrá que interactuar con los nuevos. Para que los nuevos interactúen contigo. Qué raro que Gus esté aquí, no esté en el de este, ¿no? ¡Wow! Ah, esto es de Gus, ¿no? ¡Wow! Hola, soy Gus, che y propietario del Salón de la Fruta Estelar. Mis cosechas gozan de buena salud. O sea, esto es suyo. Mis cosechas gozan de buena salud. Esto es suyo. Vale. Pues esto es de Gus. Ya lo sabemos, por si alguna vez nos manda alguna referencia del cultivo de Gus, yo qué sé qué. Pues sabemos que es ese. Hola, soy Clint. Hola, Clint. Soy el herrero del pueblo. Si alguna vez necesita actualizar sus herramientas, soy su chico. Muchas gracias. Mira que. No sé si esto está en el vanilla, creo que no. Ese detallito de las menas. No. De las vetas no está en el vanilla. Y después hay un cofrecito. Está guay. Está guay decorado, ¿eh? Presentaciones, llevamos 23. Ah, tenemos que ir a la playa, ve a Willy. Ya que estamos aquí al lado, pues tiramos para la playa. Y no sé qué más nos queda por presentarnos, Willy.
el mago, que todavía no lo podemos hacer. Mira, Elliot, que tampoco lo habíamos visto. Te acabas de mudar a la vieja granja, ¿no? Tu llegada ha dado lugar a más de una conversación. Soy Elliot, vivo en la cabaña de la playa. Un placer conocerte. La playa será para acá, ¿no? Vale, tenemos la cinemática de Willy, que la voy a pasar. No es interesante, pero sí que es interesante ver dónde está Willy para presentarnos a él. Mira, aquí está Willy. Está cerrado, sí. Ah, ¿del barco? ¿Cómo? Ah, del barco. Es agradable ver a jóvenes que se mudan al valle. No pasa nada. No pasa nada muy a menudo últimamente. Vale, ya está. Willy lo único que te cuenta es que acaba de llegar de un viaje y ha estado fuera un tiempo y ya está. Y te da... Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Concha. ¿Concha? ¿Sí? Concha. Perdonadme. Que la garganta. Un segundo, voy a beber agua. Ya. Así, pues. No, lo quitamos un poco. ¿La concha esa se venderá bien? No lo sé si servirá para algo tampoco. Pero si aparece en la playa, aparecerá frecuentemente. No creo que sea hoy nada más. Ojo con la garganta, por Dios. Que me la encuentro rara. Vale. Vamos a ir aquí. Mira, este es el alcalde. ¿Qué tal tu primera noche en la vieja granja? Tu abuelo solía quejarse de la cama destartalada, pero creo que en el fondo le encantaba esa casa. Vale. Hostias, ¿el salón es más grande o es mi imaginación? Yo estoy flipando. ¿Y hay tres juegos? Aplastadores de calabaza. El juego de arcade. Este es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo. Del mod, creo yo, ¿no? ¿Qué será? Emily, ¿me dejas salir? Emily, por favor. Vamos a visitar aquí al abuelo. A ver si está George. Mira, aquí está viendo su tele. Nunca falla. Es un fastidio tener que conocer a tanta gente nueva, ¿no? Me llamo George, por cierto. Ahora, lárgate. Amable como siempre, tú. Pues eso, tenemos una nueva concha. Ya hemos visto nuestro primer objeto nuevo. Quería que alguien consiguiera un ejemplar de Pez Sol. Ahora mismo no nos interesa eso. Tenemos dinero, podríamos comprar algo, la verdad. Pero bueno. ¿Quién me queda más por conocer tú? Ya por curiosidad. Me queda la niña. Shane, Marnie, Emily. Sí, Emily la he visto, ¿no? ¿Me he hablado con ella? ¿Y Marnie no la he visto antes? ¿Tampoco he hablado con ella? Soy tonto. Oh, lo veo en tu cara. Te va a encantar. Encantar Pueblo Pelícano. Si no sabes qué hacer por las noches, pásate por el salón. Yo trabajo allí. Estamos en el salón. Voy a hablar con esa por si acaso, pero con esa sí he hablado. Mira, Shane está aquí. Vamos a hablar. ¡Ostras! Deja de hacer eso, puaj. ¿Qué quieres? Lárgate. Vale, Shane sigue igual de simpático. Tanto aquí como en el Vanilla. Da igual. Es igual de simpático el tío. Así que, guay. Me siento como en casa. ¿Qué me queda? Me queda Sebastián, la niña Marnie, el mago y una pila de gente que no tengo ni puta idea de quiénes son. Vale. Voy a ver si está Marnie aquí en su casa. Que creo que sí, porque la niña viene aquí. Hola, Jazz. Hola. Pues ya está. Está cerrado. A las 6. Mala suerte. ¿Quién podemos ir a ver? Vamos a ir. Así viene Sebastián. Aquí a la. Al salón. Y podemos hablar con él. Y ya, pues, nos lo quitamos del medio. El cementerio sigue igual, más o menos. No han puesto ahí una florecilla y eso, pero parece más grande el cementerio. Y mira, ahí está Marlene. Vamos a hablar con ella.
Con Jody hemos hablado. El alcalde Lewis me ha dicho que acabas de llegar. Soy Marnie. Vendo ganado y productos para los animales en mi rancho. Deberías pasarte un día. Vale, gracias. Con Robbie hemos hablado, ¿verdad? Ya es que quiero quitar la misión esa. Pero vaya, que si no la hacemos ahora no pasa nada tampoco. Queda Sebastián, el mago, Marlon, ¿no? Que es el de las cuevas. Este es el de Mercajoja. Y estos dos, no tengo ni idea de dónde viven. Uno será el hijo de Olivia, que vive aquí arriba. Que es la nueva casa de aquí arriba, ¿no? Porque es que estoy más perdido que el barco arroz. Vamos a ver. ¿Se puede entrar todavía? Sí. Ah. Lunita Op, bienvenida. Muchas gracias por seguirnos y bienvenida al canal, de verdad. Estamos aquí con Expande, que es la primera vez que lo juego, ¿vale? Expande. El Vanilla sí que lo he jugado y tengo un montón de horas jugadas en el Vanilla, pero el Expande la verdad es que no lo había tocado y pues estamos aquí viéndolo. Ah, no, Víctor, ya lo teníamos. Viva Sebastián. ¿Te gusta Sebastián? ¿Y eso? ¿Por qué? Entonces, ¿estos dos quiénes son? Ah, vale, abajo en la del vino, ¿no? En la del vino tenía otra hija, ¿no? Supongo. Por la casa que tenía. Bueno, vamos a volver, vamos a limpiar un poco. Y ya está. Es gótico culón. Y juega al LOL. Vamos a recoger esto si nos deja. Vale. Vamos a venderlo. Todos estos narcisos que no lo queremos para nada. El puerro sí que me los debería de guardar para cuando vayamos a la mina. ¿Y dónde estoy? Ah. Vamos a vender esto. Y la concha no sé si venderla. A ver si nos da dinero. Yo la voy a vender por probarla. Tampoco. Creo que saldrán muchas más porque no creo que no hayan dado una para todo el juego, ¿sabes? Vale, voy a intentar conseguir madera para hacer otro cofre. Peces supongo que habrá nuevos. O sea, hay nuevas cosas, ¿eh? Nuevos objetos, nuevos crafteos, seguramente que haya también. Así que guay. Lo iremos descubriendo poco. Yo creo que ya teníamos madera para un cofre. Voy a verla. Creo que sí, ¿no? Vale. Vamos a hacer otro cofre y ya separamos las cosas como a mí me gusta. Y lo voy a poner separado porque después tengo que hacer más cofres de esos tipos. Y se me lía. Mira, aquí vamos a dejar. Vamos a dejarlo verde. Aquí. Y esto pues nos lo llevamos allí. Arcilla siempre la dejo aquí. Esto aquí. Esto me lo llevo. Vale. Y aquí va la madera. Madera y las herramientas ahora mismo que no vaya a utilizar también la dejo ahí. Porque ahora mismo pues eso. No tenemos mucho hueco, pero poquito a poco. Nos queda poca energía, vamos a gastarla sí o sí. Porque ya que hay que limpiar tanto, pues. 8, vamos bien. 4 y 2. Vámonos, a dormir. Ah, bueno, no le he puesto color a este. Ahí. Siempre le pongo los mismos colores. Así que por eso, así tengo ya asociados los colores y me es mucho más fácil. Vale, no hemos vendido nada. Ah, bueno, la concha esta, que da 150. La verdad es que no sé si es mucho o poco. Creo que no es mucho, porque el erizo de mar daba, en iridio daba 500, ¿no? Creo que era. O por ahí. O 250, no lo sé, no me acuerdo. Estoy desvariando. ¿Se ha quedado pillado? Está lloviendo, no hay que regar, guay. Y estamos miércoles día 3. Solo estamos en el día 3, ¿eh? Y no he parado de dar vuelta, tú. Vale. Me quedaría que son estos. Esto y el de Mercajoja. Bueno, eso lo iremos haciendo. Vamos a limpiar un poco. Voy a gastar toda la energía en esto. En limpiar un poco todo esto. Y ya pues vamos agrandando esto un poquito. A ver. Vamos, todo esto, basura. ¿Habéis jugado alguna vez a Stardew Valley Expand? Ponedmelo vosotros por ahí.
Pero esto es un expander nuevo, ¿eh? Este no es. Si lo habéis jugado hace mucho tiempo, esto es un expander nuevo porque, vaya, lo han estado actualizando con la 1.5. No sabía ni que existía, pues. La verdad es que merece mucho la pena. Si lo has jugado mucho Stardew Valley en sí, el Vanilla, como yo, que le he echado como 500 horas, pues ya una vez que has jugado tanto, pues te cansas un poco del Vanilla, ¿vale? Siempre haces lo mismo y siempre. Más o menos, pues es muy repetido, pero así, pues mira. Tienes una granja un poquito más grande, hay gente nueva y todo eso. Está guay. Sí, es de Steam. Bueno, el juego lo puedes tener Steam o pirata, vaya. Y después, lo que son los mods, por parte de otra página. Y te deja elegir que si tienes el juego en Steam o si lo tienes pirata, vaya. Así que le puedes instalar mods, sea de Steam o no. Lo que pasa es que esto es una página aparte. Hay dos páginas, creo, de mods de Stardew, que son súper famosas. Una es Nexus Mod, que es donde yo lo he cogido. Si pones Nexus Mod, te sale un montón de juegos en los cuales puedes meterle mods. Pero está ahí también Stardew Valley. Y de ahí es de donde yo he sacado todos los mods, por si os interesa, ¿vale? Y si no, pues es muy fácil. Buscando en YouTube. Se encuentra fácil porque si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquiera, ya os digo, porque es más torpe que yo. Pues lo único mod que tengo puesto es el expander. El expander y el expander en español. Pero vaya, cuando tú quieres instalar el expander, te dice requiere una lista de mods anteriormente. O sea, si quieres el expande necesitas como 10 mods más que te dice, pues mira, necesito este para tener, para que pueda jugar a este. En los requisitos te lo pone, así que después los copias y te lo instalas también y ya está. Y los metes todos. Y os quería preguntar a vosotros si lo habéis jugado y tenéis más conocimiento de mods que yo tengo muy poquito, la verdad. Pues eso, de si me recomendabais algún mod así que le pegara al expande también, que pudiese complementarlo mejor y a lo mejor que se hiciese más llevadero, o yo qué sé, o que fuese, no sé, que le añade algo o que lo complementa bien y listo. Y viene muy bien para el juego. Pues si lo conocíais, pues para saberlo. Pero si no lo conocéis, pues nada, lo jugamos así, al expande normal y se acabó tampoco. No, no hay más historia. Ya se nos va a gastar la energía. Ahora iremos a ver a Sebastián y toda esta gente que nos queda por saludar. A ver si los encontramos, claro. Y poco más. A ver. Vale. Día de limpieza. Bastante productivo, la verdad. Ya hemos limpiado un buen cacho de la granja. Nos queda lo más difícil, también hay que decirlo. Vale, quitamos todo esto y vamos ahí a saludar a los que nos quedan. ¿Vamos a subir o qué? A ver, queda Mercajoja, debería de ir antes que cerrarse. Creo que ese tío lo podemos saludar en Mercajoja directamente, ¿no? ¿Nos llevamos la geoda? No, no, porque no voy a ir a Clean. O sí, voy a ir a Clean y creo que voy a comprar alguna semilla más y la ponemos a hacer. ¿A qué es miércoles? No voy a comprar una mierda. Vale, y quiero encontrar estas dos personas. Si alguien sabe dónde viven estas dos personas, uno de esta y esta persona. No sé quiénes son. Este seguro que sea el hijo de la granjera. Bueno, granjera, de la que hace el vino abajo, ¿vale? A la izquierda. Que ahora iremos a verlo o a ver si viene por el pueblo. Que también estaría bien que viniesen por el pueblo. Y este tío habría que ir al del Mercajoja. Rasmodio todavía no lo podemos conocer. Así que ese con tranquilidad. A ver, vamos a ver. Este hombre, ¿cómo se saluda? Por aquí, ¿no? Ya se puede entrar por aquí y se saluda. Entonces, esto va a ser. Morri va a ser un personaje, un NPC que va a ser importante en este juego. En plan, que aunque yo haga el centro comunitario, se va a quedar aquí.
Una pregunta que tengo, ¿eh? Ah, es el granjero Leyen. Bienvenido al valle. Mi nombre es Morri, gerente de Mercajoja en Pueblo Pelícano. Si necesitas semillas baratas y de calidad, no hay mejor lugar que Mercajoja. Vale, pero ahora mismo me gusta más Pierre. Vamos a hacer el centro comunitario y vemos a ver lo que pasa con Mercajoja y a ver si Morri se quedase aquí. A lo mejor se queda, yo qué sé. Oye, esto lo han cambiado, ¿no? O esto está, o esto es así. Esto está cambiado, ¿verdad? Sí, esto por aquí no. ¿Cómo? ¿Un pelícano aquí? ¿Cómo? ¿Para qué sirve esa zona, por Dios? Vale. Tenemos una nueva zona ahí que no tenía ni idea, la verdad. Y aquí falta como el bosquecito que había, que hay aquí, ¿no? Han quitado el bosquecito de ahí. Vale, vamos a ir entonces. Es que no sé dónde puede vivir la otra persona. Hola. Esta persona no sé dónde puede vivir, ¿eh? Esta persona no sé dónde vive. Ni idea. Vamos a ir para abajo y después Sebastián seguramente que puede ser que esté en el bar. Sebastián seguramente que lo vayamos a coincidir en el salón, que es el sitio más fácil para localizarlo. Y ya está. No, no hay problema con Sebastián. El problema es el otro que no tengo ni idea de dónde se conoce. En el lago por la tarde. Pero en cuál de. ¿En el lago de la montaña? A ver. Vamos a tirarle. Debería haber bajado por aquí, ¿no? Todavía no me conozco muy bien el mapa, entonces. Despacito. Vale, este es el nuevo granjero. ¿Cómo se llamaba? Andy. Necesito ir a buscar alimento hoy. La pregunta es: ¿busco alimento en el bosque o compro algo en Joja? Busca en el bosque. Tenemos que ir por aquí. Vivía esta señorita. Sofía se llamaba, ¿no? Ya os digo, los nombres y todo eso, hasta que me lo aprenda y eso, y que sepa dónde viven. Vaya, que lo vaya asociando con todo, pues me va a costar el luna azul, el viñedo. Vale. A ver si está el hijo o la hija, no sé lo que es. Aquí está solo Sofía, ¿no? Sofía, Sofía. ¿Cómo? Una caja de mudanza bloquea tu camino. Vale, pero ¿y la hija? Tengo hambre, pero aquí todo el mundo tiene hambre. Uno que va a buscar comida, la otra tiene hambre. ¿Hola? Voy a tirar por aquí, no sé. A ver si por aquí se encuentra algo más. Pueblo Pelícano, por aquí. Vale. Hola, no. No hay nadie. Y si no dormimos, no pasa nada tampoco. Si no nos los encontramos hoy, pues otro día. Pero es raro que la hija de esa mujer no la encuentre nunca en su casa. Tampoco no sé a dónde se meten. Pues estoy recorriéndome todo. Bueno, un mod que sería necesario a lo mejor aquí, ya que hay tantos personajes, sería el del mapa. Con las cabecitas de los NPC. Podría estar bien ese mod. Pero creo que se buguearía muchísimo. Porque yo lo puse en una granja normal. Y se buguea. ¿Sabes? Te ponen que hay una persona en tal sitio. Y después no está. O después se mueve. No sé. Es un poco raro. No sé si con el expander iría bien. Porque al haber tantos personajes. A lo mejor no va tan bien. Pero podría estar interesante. Para localizar a la gente. ¿Y Sebastián habrá salido de su cuarto? ¿O todavía no? No. Si no está en la cocina, está aquí abajo, ¿no? Ostras, no está aquí. Vale. Tampoco está aquí en el lago, por lo que yo he visto, vaya. No está en el lago. Además, eso lo tengo cortado. Así que nada. Y nada, vamos a dar una vuelta más por el pueblo. Y si no, pues nos dormimos y pasamos al siguiente día
y seguimos avanzando. Tampoco tarde o temprano nos lo iremos cruzando sí o sí a todos, así que no hay problema por ello. ¿Cómo empezar? Presentaciones. ¿Cómo empezar? Vale, volvemos. Volvemos al pueblo y nada, ¿no? Pues ya está. Vámonos. El narciso esto lo vendemos y ya está. Mañana a ver si puedo comprar algo más de semilla. Lo malo es que no va a estar lloviendo. Pero bueno, no pasa nada. Ok, pues a dormir. Vendemos el narciso este y ya pues lo tenemos ahí. Venga. Me está gustando, ¿eh? Me gusta mucho que tenga un montón de cositas nuevas. Y es lo que le da más vidilla a esto. Minería nivel 1. Nueva receta, mini bomba, guay. No sé cómo. Ah, bueno, picando las piedras. Digo, no sé cómo he subido a la minería si no he ido a la mina, pero bueno. Vivir de la tierra nada. Y venga. ¿Habrá cosas nuevas de decoración y todo eso en el mod? No lo sé. En los mods te pone más o menos lo que traen, ¿vale? Te pone las especificaciones y todo. Pero yo no lo he querido leer. Yo. Vaya, cuando tú buscas mods Stardew Valley, el primero que te sale es el Expande, porque yo creo que es el más recomendado. Porque es el más completo. Después, solo en un mod, mira todo lo que te trae. Entonces, yo creo que por eso es el más recomendable. Y el que más descarga tienes. Y el más conocido, pero bueno. Soy Robin. Sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja. Si tienes demasiada, podrías pedirme que te construya un pozo. Se puede colocar por toda la granja. Vale. Nada. Nada de eso nos interesa. Y lo que vamos a hacer es ir a comprar. Bueno, voy a hacer los huequecitos de esto. Que no sé cuánto vamos a comprar. Creo que voy a comprar coliflores. Entonces, vamos a gastar energía porque coliflores voy a poder comprar poquitas, ¿eh? Teniendo 596 monedas, va a ser poquitas coliflores, vaya. Pero es que debemos de ir comprando ya coliflores, si no se nos va a hacer un poquito tarde para ello. Estos árboles me gustan aquí, pero bueno, vamos a quitarlos, ya crecerán más, no, no hay problema por ello. Las 8 y 10, vamos a ir a comprar eso. Que ya va a abrir Pierre. Ah, mira, aquí está. ¿Esta quién es? Esta es una de las nuevas. Hola, ¿quién eres tú? Hola, no te había visto antes. Claire. Claire, ¿no? No sé. Lo siento, yo no te conozco muy bien. Claire se aleja de ti. Hasta luego. ¿Esta es con la que te puedes casar? ¿O no? No, ¿verdad? Esta es la otra. Ah, pues sí, con esta te puedes casar. Entonces, ¿esta es la hija de la de allá abajo? No creo, ¿no? ¿O será esta la hija? A lo mejor la hija es esta. Que no te puedes casar porque es niña, ¿no? A lo mejor. Porque he escuchado un oye y no lo veo. No lo veo, esperaros. Un segundo. Serie 21, bienvenida. Muchas gracias por unirte. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenida al canal. Si te gusta Stardew Valley, este es tu canal seguro 100%, ¿eh? También os quiero recordar que abajo en la descripción está tanto Twitter como mi canal de YouTube, que ahí sí que subo un montón de consejos de Stardew Valley, un montón de contenido. Y nada, que si me seguís por ahí, que es totalmente gratuito, os lo agradezco también muchísimo. Y eso, estamos. Bueno, en el canal de YouTube somos 800 y estamos cerca de los 1000, más o menos. Y nada,
que si os pasáis por allí y saludáis todo eso, pues agradece. También deciros que esta serie, el directo entero va a ser resubido en YouTube, por si no lo podéis ver entero, no tenéis tiempo y todo eso, pues va a ser totalmente resubido a YouTube entero. Y por si después lo queréis ver por allí, pues también seréis bienvenidos por allí. Así que muchas, muchas gracias por pasarte y bienvenida, claro, a disfrutar del Stardew Valley. Cuéntanos tu experiencia en Stardew Valley. ¿Se la ha jugado mucho, poco? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Vamos a sembrar esto antes que nada. No sé por qué me salta la alarma, pero no se ve. No entiendo. Eso será del OBS, que se habrá quitado o algo. Mierda, he llegado por arriba. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirar por aquí. Vamos a ver, ¿dónde podemos plantar esto? Oye, ¿puedo hacer espantapájaro? No, todavía no, vale. Tenemos 7, qué feo el número, ¿eh? Bueno, feo, es el número de la suerte, pero... Mira, vamos a hacerlo así. No va a quedar muy, muy bonito esto, pero... Tampoco. ¿Puedo hacer...? No puedo hacer nada. Vale. No hay mente que no puedes hacer nada ahora mismo. Esto, cogemos regadera... ¿Empezaste hace poco? Pues cuidado que este juego engancha muchísimo, ¿eh? Vicia muchísimo este juego. Bueno, soltamos todo esto. Esto también lo voy a soltar aquí, eso es semilla. Y la soltamos por ahí. Y la geoda vamos a dejarla ahora mismo ahí también, porque no tenemos dinero de todas formas para abrirla. Y lo que sí debería de ir a buscar... Hasta el día 5 creo que no se abren las minas, así que debería de ir a subir al día 5 ya lo de las minas, a ver si se desbloquea, ¿vale? Tiene que haber como algún ruido o algo, ¿no? Lo de las minas. Siempre me pierdo mucho con lo de las minas y el centro comunitario. No sé, mira que he empezado granjas y mira que he hecho granjas, ¿eh? Pues siempre me pierdo en eso. No sé exactamente qué día van a empezar lo del centro comunitario y lo de la mina. ¿Y esta piedra qué? ¿A qué viene? Está guay el laguito este. Vale. Limpiamos un poquito más la granja. Y por aquí. Vale. Pues vamos a buscar a alguien por ahí arriba. Vamos a limpiar un poco lo que viene siendo el camino este. Ya, el tiempo es que pasa súper rápido, pero bueno, así es como un poco más dinámico, ¿sabes? Es que si se hiciesen eternos los días en el Stardew, podría ser un poco pesado el juego. Por eso, así lo puedes disfrutar un poco más, ¿no? A lo mejor. Porque al ser tan rápido, pues te engancha que quieres jugar más días y más días y más días. ¿Aquí arriba dónde se va? ¿Esto qué es? ¿Y esta zona? ¿Me voy a quedar sin energía para verlo? No, tengo energía para subir. Nada, una zona aquí... Ah, vale, que aquí te teletransportas cuando... Vale. Pues muy bien. También te digo que te pones un poco empeñado aquí arriba, ¿eh? Madre mía. Vale, vale, esa es la zona donde te teletransportas. Ah, estas piedras eran donde estaba el tótem ese. Ah, ¿de parar el tiempo o qué? ¿A qué te refieres? ¿A que puedas parar el tiempo del juego? Se puede parar el tiempo si juegas en solitario. Cuando una vez que estás en un menú crafteando cualquier cosa o mirando cualquier cosa, el tiempo está parado, no pasa el tiempo. Si juegas en cooperativo, claramente va a pasar el tiempo seguro 100% en todo el momento.
Sí, sé que me sube la energía, pero ahora mismo no tengo ni frutas ni pescado y tampoco no me merece la pena estar comiendo para yo talar árboles y esas cosas, que eso lo voy a poder hacer porque después hay mucho tiempo muerto entre que a lo mejor un día llueve y no tiene ganas de ir a la mina porque tiene muchos materiales, pues te pones a limpiar y eso, ¿sabes? Entonces no me merece la pena estar comiendo ahora para yo talar y esas cosillas que no. Yo mientras que no me agote, que estoy bien así, con 5 de energía, voy bien. Así que nada, pasamos y vemos otras cositas y ya está, no pasa nada. Oro. Acabo de encontrar oro ya. Un berberecho. Esto es muy recomendable. Mira, cada vez que he empezado una granja, lo he dicho que esto, los 300 de madera, hay que ponerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ahí. En cooperativo pasa mucho más rápido. Porque aunque tú hagas así y estés mirando o estés crafteando cualquier cosa o mirando cualquier cosa que tú te interese, está pasando el tiempo porque tu compañero está jugando. Pero aquí por lo menos, si estás aquí, que miras un crafteo, que buscas yo que sé qué, pues el tiempo está parado y entonces pues pasa un poco más lento. Vale, vamos a mirar a ver si encontramos ya a Sebastián. Que ese hombre es que no sale de su casa. Este es Víctor. Abigail le hemos saludado ya. Está saliendo todo el mundo de su casa. A ver si Sebastián se digna a bajar. Vamos a ver si encontramos a Sebastián ya. Y. No, estamos día 4. Si no lo encontramos, nos volvemos a casa. Dormimos. Y a ver si tenemos lo de las minas ya, por favor. Y podemos ir avanzando por ahí. Aquí está Robin. Nada más. Sebastián es que seguirá aquí, ¿no? En su cuarto, ¿no? Supongo. Míralo, es que estáis todo el día, ¿eh? ¿Tú qué dices? El tiempo de la vida real, ¿no? O el del juego. Porque nos estamos liando. Yo estaba hablando del juego, ¿eh? Vale, pues nos vamos a ir. Vamos a subir, eso sigue igual. Y tiramos. Vamos a dormir. Lo suyo es no agotarse, porque si os agotáis, si os sale una señal aquí de una carita, pues eso es que la has liado y al día siguiente te vas a levantar con la mitad de energía, ¿vale? Y no es rentable que pase eso. Esto lo vamos a guardar. No, eso no nos daba nada, era lo. Los puerros, lo que daban mucha energía para comer en la mina al principio. Tenemos que limpiar un montón de sitios, ¿sí? Vale. Pues. Esto lo vendemos. Pues no lo queremos ahí. El oro lo dejamos ahí, sí o sí. Y esto lo vamos a vender y vamos a dormir. Venga. Dormimos. Vale, no hemos conseguido mucho. El berberecho se vendía por poco, la verdad. Y los dos de esos también. 50 cada uno. Debería de haberse abierto lo de la mina, ¿no? Supongo. Vamos a verlo. Ah, mira, ya tenemos chiribio. Me cago en la leche. Susan. ¿Quién es Susan? Hola, Legend. Mi nombre es Susan. Lewis dijo que eres un nuevo granjero en el pueblo. Estoy atrapada en mi granja en la montaña. Así que no puedo saludarte en persona. Esperemos que el desastre que hizo Joja se resuelva pronto. Porque me estoy volviendo un poco loca. No puedo esperar para conocerte y ver cómo se está formando la granja, Susan. Ah. Esta chica creo que vive donde. A ver si lo digo. Donde el spa, ¿no? Apreciados clientes de Mercajoja, los miembros de nuestro equipo han retirado. Vale, esto es que en la mina ya se puede entrar. Ha podido causar, como siempre, representante del departamento de satisfacción de Joja.
Interesante. Los cuervos me están jodiendo la vida, ¿eh? También te digo. No sé si ir a vender esto a Pierre. Y... avanzar. Alcanza el nivel 1 de agricultura y fabrica un espantapájaro. ¿Tenemos nivel 1 de agricultura? ¿Tenemos nivel... ¿Tenemos el espantapájaro para fabricar? No. Pues algo ha pasado ahí porque debería... Si tengo nivel 1 ya tengo el espantapájaro, ¿no? Pero acabamos de subir, ¿no? Vale. Pues creo que se lo voy a vender a Pierre. Aunque creo que lo ven... Me lo compra más barato. Que si lo vendo ahí en la caja, creo, ¿eh? No lo sé. Y lo que vamos a hacer es eso. Es ir y comprar más semillas. Aunque sea de chirivías. Las chirivías voy a guardar 3 mismos ahí. Perfecto. Y las demás las vendemos. Aquí no. Limpiar. También deberíamos de ir a la vendedora. A ver si tuviese... Ah, claro, a la vendedora tenemos que ir sí o sí. Porque yo en el juego he puesto la opción de hacer el centro comunitario en el primer año. No sé si es posible hacerla en el primer año. También te digo. Pero tenemos que ir a la vendedora porque nos tiene que vender la lombarda. Si nos vende la lombarda y nosotros no hemos ido ese día a comprarla, pues la liamos, no se puede hacer. Sí, hay una calabaza gigante ahí. No hay lombarda, ¿no? Vale. Hay que estar pendiente a esto, que no se me olvide. Voy a mirar lo del mago. Mira, tiene una coliflor. Una calabaza, digo yo, ¿eh? Estoy bien puesto yo en el juego también, ¿eh? Vale, tenemos una coliflor aquí gigante. A ver, la voy a picar. Así. A ver, ¿qué dice? ¿Piensas que quizás, solo quizás, hay algo mágico sobre este lugar? Está cerrado, aunque puedes oír a alguien dentro. Vale. Entonces, esta chica, Susan, que ya sabemos quién es, se ha presentado. ¿Se ha presentado? No, no, esta es Susan. Vale, y nos quedan estos 4 nada más, vale. Que este vamos a ir ahora mismo. Rasmodio es cuando nos toque. Y Susan, pues ya sabéis. Y Sebastián, pues cuando nos crucemos. No pasa nada. Pues venga, vamos a subir. Vamos a subir. Y vamos a ir a la mina. Por primera vez. Bueno, antes que nada voy a ir a comprar a Pierre. A ver lo que nos da, claro. Que nos van a dar poco dinero. Tenemos 200... Ok, nuevo animal... Ah, vale. Crianza animal, vale. Eso ya con tiempo, ¿eh? La crianza animal creo que se me va a venir más largo aquí. Venga. Vamos, ¿qué compramos? ¿Qué podemos comprar? Yo compraría... Creo que hacen falta en el centro comunitario 5 chirivías de oro, ¿no? Si no me confundía. Creo que sí, que hacía falta chirivías. Así que vamos a venderlas. Las vendemos todas y compramos otra vez. ¡Hostia! ¿30? 31 chirivía, ¿eh? Lo más rentable en primavera, os lo digo para la gente que seáis nueva y todo eso en el juego y no tengáis mucha experiencia. Lo más rentable en primavera son las patatas, ¿vale? Ni chirivía, ni coliflores, ni nada. Las patatas son lo más rentable y lo más... Y lo mejor, vaya, para plantar y todo eso. Pero claro. Ahora mismo... no sé por qué he comprado chirivía, la verdad. Podría haber comprado patatas, ¿eh? Lo que pasa es que me hace falta para el tema de... No lo he contado. A ver. ¿Cuántas me quedan? 4. Que la podemos poner aquí. 1, 2, 3 y 4. Perfecto, ha quedado. Vaya, ni hecha apuesta, ¿eh? Bueno, ya tenemos un huertecito un poquito más grande. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir para la mina. Lo malo, que ahora sí que vamos a gastar muchísima energía en regar. Entonces, para la mina nos va a quedar poquito, pero bueno. Yendo bajando de 5 en 5, nunca está mal, ¿eh?
Y ahora os voy a enseñar un truquito también para la mina. Bueno, un truquito, un consejo más que nada. Para la mina, al principio, por lo menos lo vais a usar seguro, ¿vale? Yo cuando lo he descubierto, digo, wow, ese consejo me servía a mí cuando habéis empezado yo a jugar, la verdad. Mira, cogéis 50 de estas, ¿vale? Os cogéis 50, os hacéis un cofrecito. Ok. Y esto, bueno, esto ya se queda aquí. Y esto, pues, lo dejamos aquí también. No nos interesa. Venga, vamos para la mina. Os lleváis el cofrecito y lo ponéis en la entrada de la mina. Entonces, en la entrada de la mina, cuando vayáis, ahora mismo que solo tenemos un slot, pues soltáis todas las herramientas o soltáis todo lo que no necesitéis. Y si bajáis 5 pisos y tenéis el inventario lleno, subís con el ascensor, lo soltáis todo y volvéis a bajar con el ascensor otra vez y continuáis. La verdad es que es un consejo que sirve mucho, la verdad, porque ahora solo hay un slot y es un coñazo lo del hueco aquí en el estadio, ¿vale? Así que os vendrá bien, os vendrá muy bien. Por lo menos a mí me viene muy bien. Vale, pues tenemos esto libre. Vamos a conocer a Marlon también. Vamos a coger también la setita esa, que nos vendrá muy bien. Mira, un puerro para comer. Nos va a venir de lujo. No tenemos mucha energía, pero bueno. Oye, ¿la mina que está aquí arriba o qué? ¿Dónde está la mina? La mina. ¿Qué leches? ¿Esto qué es? ¿Un barco? ¿Cómo? Estoy flipando, ¿eh? No debería usar el bote de Marlon sin permiso. Espérate. Espérate, espérate, que se lo voy a pedir a mi primo Marlon que me deje el bote ese. No, no sé si se podrá interactuar con eso. A lo mejor es solo decoración. Puede ser, ¿eh? Aquí solo se podía entrar. No se podría entrar si no hubiese matado a las 10 babas, ¿no? Oh, hola. ¿No? ¿Ya está? ¿Esto es lo que me has dicho? ¿Hola? Tenía la habitación de atrás abierta, ¿no? No sé por qué. Veremos. Vale, esto es que nos da la espada, venga. Pues eso, ahora venimos y soltamos el cofrecito aquí mismo. Por ejemplo, yo solo quiero pico, espada y comida. Pues nos lo llevamos así. La seta también nos vendrá muy bien, ¿eh? Y después vamos a hacer nosotros seta, así que no tenemos problema por ello. Vamos a picar por primera vez. Vamos a minar un poco. A ver hasta dónde bajamos. Exploración. Desciende hasta el piso 5 de la mina. Vale. Facilito. Continuamos. Al principio lo mejor es romper todas las piedras que no sean grises, ¿vale? Estas. Estas no las rompáis porque os piden dos golpes y os vais a cansar mucho más rápido. Entonces rompéis las otras, que es mucho más rápido. Mira, si sí, tenemos bajada ahí. Y después mirad primero donde hay minerales y todo eso. Y si no hay minerales, pues correr. Vale. Vamos a ver si hay bajada por aquí. Minerales, estoy viendo ahí cobre, un poquito. Que una vez que consigamos el cobre, creo que nos darán el crafteo del horno, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Y el cuarzo también. ¿Esto qué da? Energía, ¿no? Qué mierda de energía, ¿no? Pensaba que me iba a dar mucho más, ¿eh? Creía que iba a ser más espectacular todo esto. Vale. Vamos a picar porque solo vamos a poder bajar al nivel 5, ¿eh? Vale, voy a ir a por la carne de insecto esta, que nos va a venir bien. Mira, el cristal terrestre también nos viene muy bien. Ahora que tiramos. La madera. La podemos tirar. Y cogemos el cristal terrestre. Vale, tenemos escalera, así que guay. Por aquí no habrá más minerales, ¿no? No. Bueno, vamos.
Muere y muere. Vale, ya estamos en el nivel 5. Si yo quisiese bajar, lo suyo sería subir al nivel 0. Suerto, por ejemplo, yo qué sé, todo. Menos la comida. Y eso siempre va a estar ahí, entonces no lo pierdes. Siempre lo vas a tener ahí y ya si quieres volver a cogerlo, pues solo tienes que volver y cogerlo y se acabó. No, no tiene más misterio, ¿sabes? Vamos a ver si hay algo de minerales. No. A ver si podemos llegar al nivel 10, que lo veo complicado, la verdad. Tendríamos que tener suerte. Pero bueno, vamos a intentarlo. Esto por aquí, a ver. Bicho, muérete. Cuarzo no va a venir bien. Vamos a matar algunas babillas. Y el cobre, como siempre. Perfecto. Vale, esta es una zona muy tranquilita de la mina. Esto es el principio de la mina. Y es muy tranquilito. Pero bueno, ya vendrá momentos más difíciles seguro en la mina, ¿eh? No, no os preocupéis, que esto cada vez se irá complicando un poquito más y todo se irá haciendo más entretenido, más dinámico. Pero al principio es esto, ¿vale? El juego es, al principio, pues es lento. Aunque haya que hacer muchas cosas, pero ahí tienen cositas que es lenta y ya está. Nos quedan 3 niveles, tú. No sé que haya una escalera ya aquí, que no lo creo. Au. A ver si como esto que me da. Un mojón, ¿no? Ah, pero mira, tenemos esa escalera, tú. Voy a picar el topacio este. Madre, lo que ha costado picar eso, ¿eh? Me dejo el cobre ahí. ¿En serio? ¿Hola? Gracias. Digo, a ver si me va a matar una baba, tú. Picamos esto. Ahora para que no nos salga una escalera aquí, ¿eh? Sería mala suerte eso, ¿eh? A ver. No veo escaleras puestas. Mal asunto. No. No me dan la escalera el bicho este y este. Tampoco. Ahora hay dos bichos de estos. Vale, muerto. Y ahora sí que hay que tener suerte un poquito. Mira, tenemos suerte. Y a ver si aquí nos dan una espada. Lo suyo sería poder conseguir. Mira, tenemos anillo. Vamos a soltar esto un momento. Y nos ponemos el anillo. Y ya está. No, nos vamos. Hemos bajado hasta el piso 10. Tenía pensado solo hasta el 5. Pues mira. Ahora nos dan las primeras botas, ¿no? También. Esto lo soltamos ahí fuera. Un segundito. Le pongo las botas. Nos llevamos. La verdad es que esto lo podríamos tirar. No es importante. Y vamos a subir. Cogemos lo que sea más importante del cofre. Yo qué sé, la piedra que tenemos. La geoda que tenemos también. Esto es importante. El cobre la llevamos. Esto no, no llevamos. Pero bueno, podemos dejar madera y llevarnos la noble. Esto llevamos, esto llevamos. La amatista. ¿Es importante? Sí. Pero podemos dejar, por ejemplo, la comida. Comida que es importante también. Pues no la lleva. La dejamos aquí. Y las herramientas. ¿Son importantes? Pues sí. ¿Debería de dejar cosas para llevarme la herramienta? Pues sí. Bueno. Sí, sí, es que las herramientas son importantes, tú. Que si no, como me quedé atascado en algún lugar. O sea, dejar eso, eso. Y me queda algo más la baba viva. Ya os digo que el tema del espacio en el inventario en este juego al principio es un poco tedioso. Pero bueno, poquito a poco se irá solucionando. Oye, me ha flipado muchísimo esta nueva zona, ¿eh? Me ha flipado mucho. Me ha gustado. La verdad. Y todavía nos queda la zona de lo del spa, que está la nueva, una nueva NPC, que se llama Susan.
Y tengo ganas de verlo porque ahí supongo que habrá una nueva casa, habrá nuevas cositas. Un segundo. Me es raro, tío, no sé. Vale. Venga, continuamos, ya está. ¿Se nos está haciendo tarde o qué? Espera que no veo eso. Vale. ¿Qué hora es? 4:30, está bien. Vamos bien de tiempo. La verdad es que lo estoy disfrutando, tengo muchas ganas. Tengo ganas de jugar bastante. Pero bueno. Wow, no se ha guardado nada, tú. Vale, todo esto hay que llevárselo a Gunther, ¿no? Todo, todo. Tenemos carbón. Ahora nos dará. Nos dará el tema del horno, ¿no? Vamos a dormir. Y también espantapájaros, que lo necesitamos. Mira, fertilizante también nos viene bien. Y ahora supongo que vendrá Kling y nos dará el horno, ¿no? Que nos vendría muy bien eso. Vale, salir. Aquí está, vale. Nos dan el horno. Y ya está. Fabrica un horno. Vamos a fabricarlo ahora. Un segundo. Veo que has explorado la vieja mina. Si consigues acabar con Diebaba, te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventurero. Ten cuidado. Vale. Pues vamos a hacer. Primero, antes que nada. Ah, pero espérate, para el horno. No vamos a poder por uno, ¿eh? Por uno no vamos a poder hacer nuestro primer lingote, ¿sabes? Lo voy a poner aquí mismo, ¿no? Ahora mismo. Está bien ahí. Así que eso va a tener que esperar. Y ya está, vamos a regar. Ahora usa tu horno para producir un lingote. Mala suerte, ¿eh? Entrate en la mina, avanza. Madre mía, qué pecha de misiones. Vale, tenemos que matar a... Poquito a poco. No nos vayamos a agobiar. Como no tenemos dinero, no podemos ir a comprar nada. No podemos hacer nada especial. Así que lo que haremos es esto. Y a ver si podemos bajar unos cuantos más niveles. Unos cuantos más niveles. Madre mía, qué bien hablo. De vez en cuando. Y eso, y matar unas cuantas babas. Y conseguir un poco más de cobre. A ver si podemos hacer nuestros primeros lingotes. Ti, 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 ti. Vale. El agua lo tenemos por aquí arriba. Cuando esté avanzada esta granja, va a ser espectacular, ¿eh? Con todo el espacio que tenemos, va a estar esto espectacular. Nunca había tenido una granja así de grande, así que va a quedar chulo, ¿eh? Va a quedar muy chulo. Cortamos esto. La espada no la llevamos. Y esto sí que lo voy a dejar. Porque si vamos a ir a lo que viene siendo la mina. Vamos a hacer lo de la mina. Ah, bueno, espérate. Podríamos ir. Antes de la mina. Podríamos ir al pueblo. Y mirar a ver si se ha abierto el centro comunitario. ¿Eh? Ah, no, este es Martín. Martín. Hola, eres el nuevo propietario de la granja Expande. Mi gerente celebró una reunión por ti. Trabajo a tiempo parcial en Mercajoja. Olvídate de que te conté sobre esa reunión. Podría meterme en problemas. Vale, su gerente es el. Es el. ¿Cómo se llama? Morris. Vale. Este es el evento del centro comunitario. Ostras, yo creo que me dejaba allí, por lo menos.
A ver, un segundo. Problemas con las ratas. Investiga, vale. Ahora tenemos que entrar aquí en el centro comunitario. Y sabéis que mañana... Ahora leemos el libro. Y mañana nos dice... Rasmodio, que vayamos a verle. Y ya está, vale. Ahora leemos el libro. Las ratas se suponen que son los junimos. Vale, el centro comunitario, por lo que veo, no cambia. Sigue siendo lo mismo. Así que guay. Esto va a ser el mismo... El mismo lore, supongo. Por lo que he visto, sí. Eso no cambia nada. Así que esto es el mismo lore. Habrá que conseguir las mismas cosas de siempre. ¿Y qué íbamos a hacer? Nada, ¿no? Nos hemos presentado con otro más. Así que ya solo nos queda Rasmodius y Sebastián. Sebastián, cuando se digne a salir de su casa, pues lo podremos ver. Mientras que no se digne, pues... Tenemos que seguir esperándolo. Y Rasmodius pues será ya mañana, sí o sí, cuando nos vayamos a presentar a él. Guay, pues ya las presentaciones nos quedan dos, nada más, ¿eh? Y ya nos quitamos eso del medio. Vamos a soltar las herramientas, que no vayamos a utilizar en la mina, como son todas esas. Y vamos a hacer esto. Vamos a ir a la mina. Y a ver si podemos bajar otros 5 pisos. Conseguir un poco más de... De cobre y así pues hacer nuestro primer lingote y seguir avanzando un poco en las misiones. Hay que matar 10 babas también. Venga. Mira, ahí hay más narciso. Narcisos. Los narcisos en realidad los cojo por subir el nivel de recolección, ¿vale? No es que te hagan falta, pero sí para subir el nivel de recolección, pues la verdad es que viene muy bien. Por aquí abajo había algo. Nada, el puente roto, ¿no? ¿Y hay algo más por aquí? Nada, nada más, vale. Es que antes he subido, pero no he bajado. Digo, a lo mejor hay algo más. Pero bueno. Nada nuevo. La verdad es que está súper guay la zona esta. Está muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Me gusta el toque que le da al juego esto. De amplitud. Nos llevamos la comida. Vaya, solo tengo una zanahoria, cavernícola de esta. Cavernario, cavernícola. Bueno, más o menos. No, mosca, no. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Los bichos voladores en este juego son odiosos, ¿eh? Cuando ya tienes una espada mejor te da un poco más igual, pero con esta espada, estas moscas son horribles. Es que te matan. Tiene una hitbox de mierda, tío. Vale. Muy bien. Pues vamos a picar porque no he visto bajada, ¿no? Ahora, tenía que matar babas, pero claro, ahora con esta vida a ver quién se pone a matar babas, ¿no? Pues yo me voy a poner a matar babas, la verdad. Una. Ahora esta ha saltado sin yo haberla visto. Dos. Ahora un cangrejo. Pero madre mía, ¿esto qué es? Pero no será el nivel de los bichos, ¿no? Madre mía, tú. Qué complicado es el principio en las minas, por Dios. Bueno. A ver si tuviésemos suerte y nos saliese ya la bajada, la verdad. Mira, ya nos ha salido uno más de cobre. Que ya nos va a venir bien para hacer el lingote. Que tenemos que hacer. Y... Otra mosca.
De verdad, ¿eh? Yo no he visto tantos bichos ni en la cueva calavera, ¿eh? No he visto tantos bichos. Gracias. Y bajada ninguna, ¿no? No vamos a poder bajar mucho porque no hemos tenido suerte. Hoy sería un día de mala suerte. Es otra cosa que no he dicho, que en la tele te sale la pitonisa y te dicen más o menos la suerte que tienes cada día, ¿vale? Si los dioses están contigo, si no, los espíritus, no los dioses. Los espíritus están contigo y eso. Y si no están contigo, pues tienes mala suerte. Y te pueden salir muchos más bichos, no te salen escaleras, yo qué sé. Es lo que influye en la suerte. La verdad es que yo eso nunca le hice caso. Pero es verdad que después hay algunas misiones, pues, que a lo mejor tú dices, si hubiese tenido un poco más de suerte, a lo mejor me hubiese salido la misión mejor, ¿sabes? Voy a intentar matar todas las babas, las 10, vaya. ¿Qué hay que hacer? Que no sé cuántas me quedan. 7, llevamos, nos quedan 3. Quitamos esto. Bajada, perfecto. ¿Qué nivel es? 14, tú. No tenemos energía para nada, ¿no? Vamos a comernos esto. Y a ver si con suerte nos diese para bajar, tú. Pero vamos a tener que tener mucha suerte, ¿eh? Creo que nos queda una baba o está hecha ya. Nos queda una, vale. Una que aquí no hay ya. Oye, se ha ido la música, ¿no? No. Bueno, pues me voy. Mira, ahí había una baba ahí. Me voy, lo hago abajo. Lo hago abajo, mato una baba de aquí abajo y listo. Oh, qué pesadas son las moscas. Qué pesadas sois. Es muy pesadas. Aquí no habrá ninguna baba, ¿no? Pues, con mi suerte seguro que no hay. Ah, mira, sí. Vale. Tenemos baba, la matamos y ya tenemos otra misión más. Bueno, si no me mata antes ella a mí. Gracias. Iniciación, entra en el gremio, venga. Y ya lo dejamos hecho eso también. Y así nos vamos quitando misiones de aquí porque... Wow, se te llena el buzón y cuidadito, ¿eh? Subimos. ¿Aquí qué hay? Esto no lo puedo llevar, esto sí, esto también. Esto no, ¿no? Pues esto. Esto se queda aquí y nos vamos. ¿Veis? Y poco a poco os vais llevando las cosas de ahí y ya está, pero nunca las perdéis. Y cada 5 niveles subís y ya está. Y ahora actualizado, ya está, ¿no? ¿Eh? ¿Y esta? Gertrude. Echo de menos el calor seco del desierto. Aquí hay demasiada humedad. ¿Eh? ¿Esta va a estar en el desierto? Hostia, chaval. Es verdad, yo no he pensado en el desierto. En el desierto también será diferente, ¿no? Joder, cuanta más cosas descubro, más ganas de jugar tengo. Esto no es bueno para mi salud, lo sabéis, ¿no? Es que es como otro juego, ¿eh? Teniendo la base de Stardew Valley, que ya es una cosa que gusta, pues... Aparte de eso, le meten cosas nuevas, pues ya flipas. Y también el tema de la isla tiene que ser... Tiene que ser una locura este expande, ¿eh? Sebastián está en la calle. Hay que buscarlo antes de que entre otra vez en su casa. Si entra otra vez en su casa, lo hemos perdido. Esperemos que esté por aquí abajo y no esté por arriba. Yo espero que esté donde el salón. Él suele caminar por aquí, ¿no? Por aquí abajo, puede ser. O era Maru la que caminaba por ahí abajo. Ver si está aquí en el salón, a ver si me lo cruzo. Mira, aquí está. Justo. Hola. Oh, te acabas de mudar, ¿no? Genial. De todos los sitios para vivir, ¿elegiste Pueblo Pelícano? A él no le gusta Pueblo Pelícano, pero bueno, no quiero hacer mucho spoiler.
por si alguien no sabe su historia. Darle un regalo a alguien. Espérate, que mira, que te vas a llevar un cangrejo. No, un cangrejo no. Que es un regalo muy especial. Una carne de insecto. Odio esto. Bueno. No siempre te pueden regalar cosas que te gusten. Pues ya está. Esto ya está hecho, ¿no? Adéntrate en la mina, avanzar, crianza. Bueno. Vamos a hacer lo de los metales también. Guay. Hemos avanzado un poquito más. Y seguimos, seguimos. La verdad. Y hay gente que he conocido y no aparecen aquí, ¿eh? Como Susan. Susan no aparece aquí. Ni Susan ni Gertrude. Tampoco aparece ahí y la hemos conocido ya. Ponemos eso a hacer. Esto lo guardamos todo. Esto tiene que ir donde la mina. Porque son cositas de mina. Esto lo soltamos. Y así. Vamos a esperar que se haga el primer lingote. No, vamos a dormir ya. Y se acaba. Mañana será un nuevo día. ¡Ah, el espantapájaro! Querida, tío. Ahora habrá medio cultivo roto, ¿eh? Habrá medio cultivo roto, tú. Sofrito, has aprendido a hacer sofrito. Vale, gracias. Pues. Oh, pues no. Suerte, ¿eh? Rasmodio, según mi fuente, has estado investigando el interior. Vale, ahora tenemos que ir a ver a Rasmodio. Esto ya lo hemos hecho. Entra en la torre del mago. Vale. Esto lo dejamos por aquí y dejamos otro lingote haciéndose. Vamos a regar y vamos a fabricar nuestro espantapájaro, la verdad. Y vamos a comprar más patatas. Un segundo, ¿cómo se hace un espantapájaro? Fibra, madera y carbón. Fibra. Esto, esto. Y fibra. Vale. Hacemos nuestro primer espantapájaro. Que lo vamos a poner aquí. Yo creo que ahí está bastante bien. Esto lo soltamos. Soltamos esto. Y hoy lo que deberíamos de hacer, a lo mejor, es un poco de... de picar, de talar árboles, ¿vale? Habría que talar un poquito de árboles, picar un poquito así... Para tener madera, más que nada, vaya. Domingo. A ver. Tenemos 200 más, que nos van a venir muy bien. Bueno, son 4 patatas nada más, pero vaya. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza, ¿vale? Aquí. Y vamos a ir a ver Rasmodius. Y vamos a hacer unas cuantas misiones también que hay que hacer por ahí fáciles. Y también deberíamos de ir pensando con quién nos podemos casar y todo eso. Que eso también es importante. Vale, pues vamos para Pierre y tenemos que ir a ver la vendedora ambulante. Voy a mirar antes la vendedora ambulante por si nos diesen la lombarda, que es importante. La tenemos que comprar sí o sí siempre. ¿Eh? Cinemática. Esta cinemática es nueva, ¿eh? Esta cinemática nunca la he visto. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba este hombre? Andy, vale. Ah, eres el nuevo granjero. ¿Cómo está en este hermoso día soleado? ¿Cómo está en este hermoso día soleado? Bueno. Sí, soy el nuevo granjero. Ya me lo has dicho varias veces. Me pillaste en medio del cuidado de mis cultivos. Estoy esparciendo un poco de fertilizante, Joja, en mi campo de cultivo. Este se lo compra todo a Joja, ¿no? Por lo que estoy viendo. Yo siempre uso fertilizante Joja. Vale. Con este vamos a tener problemas, creo yo, cuando hagamos el centro comunitario, seguro. Ah, es que coño, es que llevo una gorra Joja y todo. Vale. Los mantienen más fuertes y saludables.
Me preguntará dónde yo lo compro. Oye, recién estás empezando en la granja de expande. Tengo algo para ayudarte. ¿Me va a dar fertilizante? ¿O algo? Tengo algunas semillas de fresas para ti. La fresa de la granja Fairhaven. Tienen una buena reputación en Gran Pletón y en Chestervale. ¿Vale? Serán ciudades nuevas. Las enviaré a tu granja una vez que tenga tiempo. Estos cultivos me mantienen ocupado. Hostia, nos van a dar fresa, tú gratis. Que tengas un buen día, Leye. Anda a ensuciarte un poco. Hostia, nos van a dar fresa gratis. ¿Y yo para qué he bajado? Ah, para ver a la tía esta. Ostras, guay, ¿eh? Si nos dan fresa gratis, guay, guay, ¿eh? Las fresas ya sabéis que son súper, súper importantes y debería de ahorrar dinero. Ahora que lo estoy diciendo, para comprar fresas. Porque ahora van a venir el día de Pascua y habría que comprar fresas, tú. Pero para el día de las fresas, yo creo que se me han hecho las chirivías y podré comprar, ¿no? Más las que me mande el tío este, supongo. Yo creo que sí. Así que nada, vamos a ir. Hostia, se me han guardado todas las papas. Esto sí se queda ahí. Todas las patatas. Vale, pues las vendemos y a ver lo que pasa. Y ya le vendo el narciso este también. Tu, 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 tu. A ver qué tal. A ver lo que me das. Me da 100 por patata. Las patatas valen 50. Que la estoy vendiendo a 65 aquí mismo. Más o menos. Narciso me da 30, vale. Las vendemos, ¿no? Las vendemos. Y vamos a comprar 10. O lo gastamos todo. ¿Qué hacemos? Lo gastamos todo. Gastamos todos en patata. No lo sé, ¿eh? Debería haber ido a ver al mago, que ya que estaba yo allí al lado, lo voy a gastar todo en patata. No sé si he hecho bien o he hecho mal, ¿eh? Puede ser que la haya cagado. Y nada, que la haya cagado duramente. Voy a ver al mago y ya sí que nos vamos a la granja y limpiamos y hacemos cosillas. A ver si este me manda las fresas pronto y las podemos plantar también y que nos vayan dando, porque las fresas tardan mucho en crecer y después en dar. Así que si nos las da lo antes posible, muchísimo que mejor nos van a venir, ¿eh? Vale, vamos a tirar por aquí. La verdad es que hay muchísima cosa por aquí en medio. Lo que sí es que tampoco te va a faltar heno para los animales, ¿eh? Mirad todo el heno que hay por todo el mapa, tú. Es enorme. Es impresionante. Nunca vas a tener problemas de heno. Nunca vas a gastar dinero en ello. Está muy bien, Diario actualizado. ¡Buah! Esto es un charlón increíble, tú. ¿Eh? ¿Tengo que salir al huerto? Pero bueno. Hostias. Nuevo objeto, ¿eh? De la 1.5. Esta sala está llena de libros mágicos. Coges un libro y comienzas a leer el contenido. Qué susto. ¿Qué estás haciendo? Solo permito que bajen aquí a aquellos a quienes confío. Esta cinemática es nueva. La anterior no, la anterior es del juego Vanilla. Pero esta sí que es nueva, ¿eh? Y esta sala está muy guapa, tú. Ese libro que tienes en tu mano tiene más de 100 años de antigüedad.
Describe las propiedades mágicas de varias plantas místicas. Recientemente tuve la suerte de obtener varias semillas milenarias. Anteriormente se creían extintas hace mucho tiempo y las estoy cultivando afuera. ¿Cómo? No me he dado cuenta que eran frutas milenarias. Espero estudiar sus energías arcanas a medida que crecen. ¿Algo pasa con la fruta milenaria? El mundo tiene innumerables misterios esperando para ser descubiertos y estudiados. Nuestro conocimiento de algunos de estos misterios se han transmitido entre los practicantes de magia a través de estos libros durante muchas generaciones. Visitantes del pueblo acá son raros y ninguno de ellos han sido atraídos por mis libros, Legend. Si eliges buscar un conocimiento arcano más profundo, estaré encantado de ayudarte. O sea, el mago tiene más profundidad, tiene más lore, ¿no? Mira, no está ni traducido su nombre, le ponen mago, wizard. Tal vez algún día te enseñe algo de magia fácil. Algo como cambiar tu apariencia. Bueno, ¿cómo? Encantado de ver que la perspectiva te emociona. Eres un verdadero buscador de conocimiento. Hostia, está guay, ¿eh? Considerando tu conexión con los Junimos y tu potencial arcano, te concedo el permiso para entrar a mi sótano. Solo te pido que te mantengas alejado del altar de las ilusiones y de la sala de los teletransportes. Aparte de esas restricciones, explora cualquier libro de mi colección que te interese, Legend. No los abras. ¿Cómo? No los abras demasiado, ya que se podían romper el lomo del libro. Algunos de estos libros tienen muchos cientos de años. Pero, ¿cómo que hay teleport? ¿Teleport? ¿Es verdad? ¿Abajo? ¿Cómo? ¿Dónde te lleva? No está en uso. Pero no te dice dónde va. Los símbolos están rayados. Sala del gremio del primer espadazo. Espadazo. ¿Será el gremio de los aventureros? ¿No? Sala del gremio de Villa Castillo. Atlante. Ministerio de Magia de la República de Frengil. Esto tiene que ser zona del pueblo seguro, ¿eh? Y aquí pone algo de Abigail. No. Ostras, chaval. Tomo de la tierra. Esto es un nuevo objeto de la 1.5. Y te teletransporta a otro objeto que tenga por ahí por la casa. Que no sé si lo tendrá puesto o es meramente de decorativo. Que creo que es meramente decorativo. No veo nada así más extraño, ¿no? Mira, un cofre Junimo, tú. Tiene un cofre Junimo. Qué guay. Está muy guay, ¿eh? La sala del mago me gusta mucho, ¿eh? Esto lo han cambiado de sitio. Está guapa, está muy guapa, la verdad. Me ha gustado, la verdad, la visita al mago. Y creo que tiene mucho lore, ¿eh? Creo que tiene mucho lore en el expande, el mago. O sea, ¿tendremos muchas cinemáticas con él? No lo sé. Espero que sí, ¿eh? Porque es uno de los personajes los cuales en el Vanilla pues no tiene nada. Tiene un poquito, pero es muy poco para lo que puede dar lo del mago. Y aquí parece que va a tener algo más, por lo menos con esa sala que está espectacular, ¿eh? O sea, los que hacen los mods tienen un currazo eso. Impresionante. Vale, ponemos todo esto aquí. El tío ese a ver si nos manda las fresas pronto, como digo, porque las necesitamos para que vayan creciendo ya. Esto lo vamos a plantar. Debería de hacer otra zona aquí o aquí. Aquí abajo, ¿no? A lo mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En serio? Lo que sí debería de poner otro espantapájaros aquí abajo.
Lo vamos a fabricar. No sé si voy a tener madera suficiente, pero bueno, como vamos a talar y todo eso y vamos a coger cosillas, no vamos a tener problema, pero lo voy a intentar fabricar ya. No, no tenemos suficiente madera. Vale. Pues nada, vamos a talar y hacer cosillas. Por lo menos para hacer otro espantapájaro, que va a ser importante, para que no me coman todo lo que viene siendo los cultivos. ¿Qué, os está molando o qué? ¿Sabéis algo del expande o es la primera vez que lo estáis viendo también? Vosotros ponérmelo por ahí y dejad vuestra opinión. Que siempre me gustará leeros. Y si sabéis más, pues me podéis ir contando sin hacer mucho spoiler. Porque la verdad me gustaría irlo descubriendo yo. Y también recordad que este directo va a estar resubido en el canal de YouTube, que lo tenéis por ahí abajo en la descripción, por si os queréis pasar o cualquier cosa. Si no tenéis tiempo de verlo entero, siempre lo vais a tener por ahí. Y lo intentaré que esté para, yo qué sé, mañana habrá directo otra vez, pues para dentro de 2 días a lo mejor, que esté listo en YouTube, ¿vale? Que tenga un retraso de 2 días como mucho. Y ahora mismo, pues le vamos a dar muchísima caña a esta granjita. Cortamos todo esto. Hace falta bastante madera. No tenemos madera, pero vaya. En esta granja, por madera, no nos van a faltar, ¿eh? En las otras granjas hemos tenido problemas por la madera y todo eso, pero en esta, 100% que no. Voy a coger algo más de fibra por si acaso hiciese falta. Yo creo que no, pero bueno. También hay un montón de fibra por ahí suelta. Y tampoco creo que tengamos problemas por ello. Vale, vamos a hacer otro espantapájaro. No hemos gastado ya la energía, así que ya nos vamos a ir a dormir. Empiezas a cansarte, vamos a hacer espantapájaro y dormimos. El espantapájaro era... Ostras, espérate. Vamos a guardar cosas. Antes que nada. Ahí, vale. Y ahora ya sí. Podemos coger esto, esto. ¿Y qué era lo otro? Ah, la fibra. Fibra. Ahí estamos. No sé por qué hace falta carbón para hacer un espantapájaro, también te digo, ¿eh? ¿Está en medio? 1, 2, 3, 4. Ah, no puede estar en medio porque son 8. Lo ponemos más o menos. Están iguales, ¿no? Me rayo, ¿eh? Sí, están iguales. Vale, vamos a dormir. Eso, vamos a dormir. Ya mismo me deberían de dar al perrete, ¿no? ¿Y vamos a hacer algo? No. No, no podemos hacer nada más. También hay que ir pensando con quién casarnos y toda la pesca esa para ir empezándole a dar regalos. Vamos a ver. Dios, qué rata, ¿no? Tres fresas, ¿eh? Podría haber dado algo más, ¿no? Hostias. Me esperaba algo más espectacular, tú. Tres fresas no han dado. Bueno. Menos da una piedra, así que... Hacemos así. Y las plantamos aquí. Y listo. Y al lado del espantapájaro. Para tenerla bien, bien cubierta. Que no se nos vaya a comer. Eso sí, con tantas plantaciones lo malo es que... tenemos eso, nos vamos a quedar sin energía en un momento. Bueno, pronto saldrán todas estas chirivías. Espero que para el día del evento, ¿cuándo era? Día 11, creo que era, o día 12, o 13, 13, ¿no? Creo que sí, que era día 13. Vale, agüita. Un segundo, una cosa que... no. No hay nuevos, ¿no? No, son los mismos. Pensaba, digo, a lo mejor metió tonterías de esas nuevas, yo qué sé. Aunque creo que eso lo utiliza poca gente, la verdad. Venga.
Ahí está. Y soltamos la regadera y vamos a ir a limpiar, ¿no? ¿Limpiamos o vamos a la mina? Mira, podemos hacer esto y quitarlo del medio. Y podríamos, a ver, un segundo, adéntrate en la mina hasta el nivel 40. ¿Qué apetece más? ¿Limpiar o ir a la mina? Vamos a limpiar un poquito más y después vamos a la mina. No, no hay bulla por ello. No hay prisa. Vamos a limpiar y dejamos por lo menos lo que está todo en el suelo. Sí que habría que limpiarlo. Lo otro me da un poco más igual, ¿sabes? El tema árboles y piedra y todo eso grande me da un poco más igual, pero toda esta porquería que no se ve. Bueno, que sí se ve, que está aquí en medio, está tirado. Sí que molesta un poco más a la vista. Además no molesta tanto. Me gustaría ver una granja de expande terminada, ¿sabes? Ya en plan al 100%. Que no sé si habrá alguna. Debería de buscarla, a ver si la hay. A ver el diseño que ha hecho y todo. Aunque para los que me conozcáis, yo los diseños me lo hago yo mismo y lo voy haciendo según me vaya viniendo la idea, ¿eh? Pero me gustaría verla por curiosidad, una granja expande hecha. Ahora antes de terminar el directo, bueno, no, lo hago. Yo le hago foto a la granja una vez empezamos y cuando empieza y acaba la temporada. Para, ostras, para ver el cambio, ¿no? De la granja. Vale. Todo esto por aquí. Vale. Limpiamos todo esto. Cuando se va la musiquita, la verdad es que se queda un silencio demasiado incómodo. Lo que pasa es que no quiero poner ninguna música ni nada, porque como ya he dicho, quiero que vaya resubido a YouTube. Entonces, tendría que poner música sin copyright, y la música sin copyright creo que es peor que el silencio que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Así que, nada, lo dejamos así y no pasa nada. Venga. Vamos a gastar toda la energía. Si es en madera, pues mejor. ¿Cuánto llevamos? Bueno, ya está. Listo. ¿Todo esto lo podemos utilizar? Creo que sí, ¿no? Que todo esto se puede utilizar. Ahí hay algo que no deja pasar. Vale, es que por ahí no se puede entrar, ¿no? Vale, ahí no se puede entrar. Ok. Pues ya está. Bueno, vámonos. Vamos a ir un rato al pueblo, a ver si vemos a alguien más, pero yo creo que no tenemos a nadie más que ver. Guardamos todo esto. Vamos muy, muy, muy bien, ¿eh? De todo, ¿eh? Debería de llevar al centro comunitario. Vamos a ir empezando a llevar cositas. Vamos a ir empezando a llevar cositas. Tanto al centro comunitario como al museo, ¿eh? Que podemos ir. Ir llevando cositas también. Vamos a soltar. Todo esto. Esto ya lo llevamos. Y. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Todo esto para Gunther. Y ya está. Vale. Venga, vamos. Pues eso, vamos a lo de Gunther, vamos al centro comunitario y vamos haciendo las primeras cositas y avanzando en la historia. Mira, tenemos más narciso por aquí. Deberíamos de ir a la playa. Bueno, es que no hemos conseguido madera. Pero debería de conseguir 300 de madera. Debe ser nuestro siguiente objetivo, conseguir eso. Y así tener acceso a la otra parte de la playa. Y también ir porque puede ser que no estén dando cosas nuevas, ¿sabes? Como antes.
Pero no han dado una concha. Mira, tenemos 30 semillas primaverales. Que nos van a dar dinero también. Lo que pasa, que sí, que nos vamos a gastar un montón de energía en esas semillas. ¿Merecen la pena? Pues no lo sé. Yo creo que sí, que nos darán dinerillo también, ¿no? Pero creo que voy a esperar a que me salgan las chirivías que tenemos plantadas. Esto sigue igual, ¿no? Yo puse el de este de hacerlo en un año, ¿no? A ver. Es que, si no recuerdo mal, ¿era diferente o es totalmente igual? Pero nos dan la otra semilla, ¿no? Día 8. Entonces nos deberíamos de poner con los peces, ¿no? Porque habrá peces que haya que conseguirlos ya. Vale. Si eso, en el próximo directo nos ponemos a mirar peces. Pero vaya. No sé muy bien, porque yo tú en la playa en la granja de la playa tengo el tema de hacer centro comunitario en un año. Y es muy diferente. No sé por qué aquí no. No sé, o es que a lo mejor la han cambiado. No sé, o la he liado, que también puede ser. Y no esté esa opción, ¿eh? Y esté yo pensando de que la tenemos y no la tenemos. Que puede ser. Pero bueno. Con solo mirar los viernes y los domingos a la. Qué bonito, ¿no? En modo cristal y todo, está bonito. ¡Terrible! Ni una sola pieza en toda la colección. ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo. Yo que le doy. Extraordinario. Es muy antiguo. Me encantaría estudiarlo con más detalle, pero te pertenece. Tengo un favor que pedirte. ¿Te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentre? Podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos. O quién sabe, si sigues donando cosas, puedes que encuentre algo interesante que enviarte. ¿Vale? Piénsalo, ¿vale? Si decides donar, simplemente trae los objetos al mostrador. Ya está, ¿no? Sí. Listo. Ahora vamos a ver el museo. Mira, lo han cambiado de sitio y todo. Pues tiene cosillas nuevas, ¿eh? Mira, está muy guay como queda, ¿eh? Está muy chulo el toquecito este. Muy, muy chulo. Qué guay, tú. ¿Te puedes sentar aquí? No te puedes sentar, ¿no? Aquí no te puedes sentar. Pues está muy chulo, tú. ¿Cómo lo tienen hecho? En plan, ¿es más grande? ¿Tiene más espacio de lo habitual? ¿O no? ¿O estoy flipando? Por ahí detrás no se puede ir, ¿no? No. Parecen como escaleras, no sé si son. Vale, pues aquí cabía, no me acuerdo bien. Y solo había una zona que podríamos plantar o yo qué sé qué, ¿no? Pueblo Pelícano, Puente Sharwater. Sharwater. En plan, esa es la ciudad de Andy, ¿no? Que ha dicho no sé qué, que sus fresas son las mejores de no sé dónde y no sé dónde. ¿No? Vamos a ir aquí un momento a ver si hay algo para vender. Sí, tenemos almeja, que esto hay que llevarlo al centro comunitario. Por cierto. Ah, no me he traído. Vale, pues entonces vamos a ir a soltamos allí en el centro comunitario mismo y ya la tenemos hecha.
Vale, y no sé si plantarlas ya o esperarme a que salgan las chirivías que tenemos plantadas y ponerla en el lugar de las chirivías y listo. Y así pues no tenemos que gastar tanta energía. Es que si planto esta a partes, después cuando se me vayan las chirivías no voy a poder comprar tanta fresa, ¿sabéis? Entonces se va a quedar un hueco ahí súper feo. Yo creo que es mejor aguantarnos y ponerla después en el hueco. Esto va aquí. Vale, pues ya tenemos algo más de los peces. Y nos vamos. Vámonos a dormir. Vamos a dormir y a guardar esto y ya está. Voy a ver cuánto nos dan los narcisos. Pierre nos lo ha comprado por 30. Vamos a ver cuánto nos lo da si lo vendo yo en el cajón. Ojalá nos dé lo mismo, la verdad, porque así sé que venderlo en Pierre o venderlo aquí es lo mismo. Así que lo vendemos ahí y esto lo guardamos aquí. A dormir. Perfecto. Uy, perdón. Le da el micrófono. Nos da lo mismo, 30. Vale. Pues no sé si es con todo o solo con lo de la recolección. Ya beber agua, un segundo, ¿eh? A ver. Está lloviendo, guay. Pues podría haberla plantado, la verdad. Podría haberla plantado y me habéis ahorrado regarla. Pero no pasa nada. Vamos a ver si hay alguien. Nada. Tenemos chirivías ya. Vale, pues mira. Así que nos vamos a ahorrar de regarla, pero bien, ¿eh? Además eran 31, ¿eh? Los que teníamos. Un segundo. ¿Qué era lo que había? Chirivía. Vale, pero la de invierno, digo. 5 chirivías de oro. Sea, hicimos bien plantando chirivías. Que de todas formas no vamos a conseguir las 5 de oro, ¿no? 3. Mala suerte para todo, ¿eh? Bueno. Tenemos 3 de oro. Las sortamos aquí. Y dejamos un par más ahí. Habría que llevar. Y mañana es el día de la feria. No lo sé. Voy a mirarlo. Vamos a mirarlo. Bueno. Vamos a coger alguna herramienta, ¿no? Necesitaría pico, hacha. Y esto y esto. Necesitaría todas, vaya. Vamos a hacer un poco de tiempo hasta que abran las cosas. Porque y no ahora mismo, vamos a hacer lo que os digo, vamos a conseguir 300 de madera para hacer lo de la playa, que es bastante interesante y nos van a dar bastante dinero, así que yo creo que es lo que más merece la pena ahora mismo. Y ahora miraré eso, el tema de... Yo no sé si plantar o no plantar árboles, ¿eh? Porque es una granja tan grande que vamos a tener siempre madera, creo yo, ¿eh? Y encima en el bosque hay 1000 árboles. Más de los que me dan para picar, ¿eh? Aquí vender madera yo creo que te saldría hasta favorable. De toda la madera que hay. En muchas de mis granjas me ha faltado madera. Bueno, no es que me haya faltado, sino que no he tenido tanta madera como para poder hacer todas las construcciones que he querido en ese momento. Después siempre se consigue. Con paciencia en este juego se consigue cualquier cosa. Con un poquito de paciencia se consigue cualquier cosita. Venga. Pues ya se está quedando esto más peladito, ¿eh? Cada vez está más limpito todo, ¿eh? Menos mal que es martes y no es miércoles. Y rompemos este último.
Y no sé si plantarlos, la verdad. ¿Vosotros plantaríais? Vamos a plantarlo, por si acaso en un futuro. Pero vaya, tenemos un montón. No, no lo voy a plantar. Me lo guardo. Me lo guardo por si después tenemos que hacer comidas. Comidas de estas. De que te dan. Ahí. Comidas campestres de todo. ¿Cómo se llaman? Barrito campestre. Barrita, no barrito. Barrita campestre. Así que venga, vamos a venderlo. Pero si me han dado lo mismo por el Narciso, espero que me den lo mismo por los. Por las chirivías. No he mirado cuánta madera tenía, no me acuerdo. Si me acordase cuánta madera tenía. Si tuviese 300, iría a ponerlas. Y lo de la Pascua, ¿cuándo es? Festival del huevo, todavía queda. Vale. Quedan. Hasta el día 13 quedan 4 días, ¿no? ¿Puedo plantar otra vez chirivías? Ah, no. No puedo plantar chirivías porque he plantado lo que tenía, vale. Pues ya está, como he plantado eso, no tengo que por qué comprar nada más. Bueno, chirivías que debería de comprar. Para ver si me tocan 2 de oro, por lo menos. Vamos a comprar 20, ¿vale? Compramos 20 y a ver si tenemos suerte. Vale, son 2.000. Ah, sí, tenía 1.300. ¿Qué hago mirando eso? Ah, claro, ahora he gastado la energía, tonto. Soy tonto, 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 tonto. Bueno, podemos comer. Barritas campestres. Mismo. Esto no sé cuántos días tardará en crecer. Espero que 4, yo qué sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Me voy a tener que hacer una barrita por lo menos. A ver. Tenemos 3 barritas. Tenemos 3 barritas, que con 3 barritas me voy a comer una. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Las planto todas aquí o planto una ahí? Vamos a hacer la gracia y las plantamos todas aquí porque si no. Perfecto. Pues ya está la barrita, así que la vamos a dejar aquí. No, no la voy a tirar ni nada. Y lo que vamos a hacer es dormir. Pues no tenemos nada más que hacer. Y tampoco nos vamos a alargar el día aquí por alargarlo, ¿sabéis? Dormimos. Y en media hora ya sí que me tendré que ir. No quiero irme, la verdad. Quiero seguir jugando. Pero bueno, mañana habrá más y mejor, ¿vale? No sé si mejor, pero más, seguro. Mañana a lo mejor empezamos un juego nuevo. Bueno, no lo sé. No sé si al final jugaremos a. Es que es cooperativo y a lo mejor juego con algún amigo a un juego nuevo. Que ya estuvo en el canal, pero han metido nuevas actualizaciones y ahora se puede jugar multijugador. Y tengo ganas de probarlo, la verdad. Pero no, no, no lo sé. Mira, hoy nos dan el perrito. ¿Cómo le llamamos al perro? Hola, Legend, ¿ves a de este perro? Sí, claro que lo veo. Ahora que iba a tener campo para correr, ¿eh? Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es un. No sé, es que es un perro callejero, creo que ponía. Parece que le gusta estar aquí. Venga, ¿quieres adoptar? Es que si le digo que no, me dice que sí, de todas formas. Rex. Rocco. Oye, Rocco me gusta, venga. Venga, pequeño Rocco. Ahora sé un buen perrito, ¿vale? Venga, pues Rocco. Vale.
Todo el campo para ti, muchacho. A ver lo que nos dicen. Querido granjero Legend, quizás necesitas más espacio algún día. Ahí es donde puedo ayudar. Si me traes algunos materiales prima y pagas una tarifa, puedo ampliar tu casa. Vale, este es Robin, ¿no? Sí. Pues nada, hoy ya sí que sí, toca regar un poquito. Yo espero que estas chirivías salgan para el día de la feria, vaya, de la Pascua. Y así poder plantar todas las fresas juntas. Hoy sí no vamos a tener energía para nada. Pero bueno, no pasa nada. Haremos otra cosita. O no, no sé. Es que no creo que podamos hacer nada. Ahora van a ser días que va a ser regar, dormir. Regar, dormir. Llega un punto al principio que es así. Hasta que no empecemos a mejorar las herramientas, no empieza a subirnos la barra de energía o maneras de conseguir alimentos fáciles, no va a ser posible hacer muchas más cosas. O en verano sí que es posible porque nos van a desbloquear el spa. Entonces, una vez que terminemos de regar, podemos ir al spa y listo. Esto por aquí. Guay. Vale. Pues ya está. Ya lo tenemos todo regado. Voy a llenar la regadera. Y nada, la energía que tenemos es muy, 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 muy pobre. Así que lo único que podemos hacer es un poquito de limpieza. Un poco más. Que nos viene bien la limpieza, porque así conseguimos más semillas. Voy a talar árboles. Más semillas de estas. Necesito de pino. Para hacernos más barritas de esas de campestre, que nos van a venir bien en un futuro. Talamos. Ahora mismo va a ser así un poquito. Es un poco más. Se atasca un poquito el juego aquí. Pero nada, en unos días se recupera, así que. Nada, se gasta la energía, que es rápida, se duerme y ya mismo estamos en el evento. Y estamos otra vez con cositas nuevas. Además que siempre viene bien farmear. Es un juego que siempre tiene que estar farmeando, así que... Y así pues se va dando un poquito de claridad a lo que viene siendo la granja. Vale, pues ya lo tenemos todo, vamos a dormir. Esto no va aquí, esto va aquí. Ahí están las semillas juntas. Tenemos 300, ¿eh? Vamos a hacer lo de la playa y a ver cuánto dinero nos ganamos, ¿vale? Y encima allí subimos recolección porque cogemos un montón de cosas del suelo. Y es dos cosas por una, ¿vale? Es un 2x1 bastante favorable para nosotros. Lo guay es que no solo salen pinos. Que eso es lo que le pasa mucho al vanilla. Que hay muchos pinos, pero de estos tipos de árboles no hay apenas. Y aquí lo que hay más, los pinos siguen siendo los mismos, creo yo. Y lo que le han metido son los otros dos tipos de árboles, que vienen muy bien, por ejemplo, para hacerte los bocatas esos de la parrita. Cada vez lo voy a llamar de una manera diferente. Nunca voy a repetir el nombre porque soy así de idiota. Pero eso, la barrita esa pues te viene muy bien. Mira, almeja, que esta sí que sí va a ser para vender. Vale, tenemos un nuevo artefacto. Y vamos a arreglar esto. Arreglar. Mira, ahí erizos de mar, que dan mucho dinero. Por eso, esta parte sí que merece la pena hacerla. Un poco. ¿Hola? ¿Se puede andar por el agua, tú?
En el vanilla no, en el vanilla hay que rodearlo siempre. Curioso, tú. Está guay. Me gusta. No hemos encontrado nada nuevo. Que hubiese sido lo suyo, la verdad. Haber encontrado algo nuevo. Pero bueno, no pasa nada. No nos vamos a quejar. Hemos gastado 300 de madera así en un momento. Pero nos va a salir favorable, ¿eh? Ya os digo que eso sale favorable 100%. Porque ahora todo esto lo vendemos. Ganamos un montón de dinero también. Encima con los erizos de mar. Que se gana bastante, ¿eh? Erizo de mar se gana bastante. Vamos a dar el artefacto este, ya que lo hemos encontrado. Aquí al lado, pues lo soltamos. Y nada, vamos bien de dinero. Ahora mismo tendríamos para 10 fresas nada más, pero bueno, está bien. No me recompensaron, nos dan melones, ¿no? Si no me confundo. Ah, no, coliflores, tú, calla. Corre. Coliflores, ¿verdad? Nueve coliflores que nos van a venir estupendamente. Nos vienen. Vale. A ver, recogemos esto. Podemos plantar las coliflores mañana, ¿eh? No hace falta plantarla ahora mismo porque tenemos el cupo lleno. Eso lo voy a dejar ahí. Esto lo dejo aquí. Y ya está. Lo demás lo podemos vender. La ostra sí hacía falta, ¿no? Pues esto la otra. Y la otra también. Vamos a dormir. La ostra también, que tampoco no pasa nada, van a salir muchas más ostras y podremos hacerla. No es una cosa que no venga mal. A ver, el erizo de mar 240, ¿eh? Y después el normal, el básico 160. Oye, que está muy bien, que vale más que un collar de oro, ¿eh? Así que, bueno, y el iridio vale 280, tú, son casi 300 de oro, que ahora mismo nos salva muchísimo la vida. Pero muchísimo. Ahora mismo nos viene súper bien. Ganar 800 del tirón en este nivel de juego es una locura. Y ahora vamos a plantar las coliflores. Oye, puede ser que... ¿Otra vez este hombre? ¡Buen día! Legend, solo pasaba para advertirte sobre esos molestos cuervos, ¿vale? Cuando me desperté los vi reunirse sobre mis cultivos. Tuve que espantarlos. Yo tengo espantapájaros, picha. Creo que tu granja está bien. Vivo justo al lado de ese bosque, así que tengo muchos de ellos descansando en los árboles. Malditos cuervos. Sí, allí están, malditos carroñeros, pero parecen que no está mordisqueando tus cultivos. ¿Cómo lo hicieron con los míos? Pues no ha puesto espantapájaros, puede ser. Sería una buena idea fabricar varios espantapájaros, si puedes. Sería una buena idea fabricar algunos para mí. Iré a fabricarlos. ¿Cómo, cómo? Sería una buena idea fabricar algunos para mí. Iré a fabricarlos. Buena suerte con tu granja. Vale. Que no me va a pedir que lo fabrique yo, ¿no? Que tú te lo haces, ¿no? ¿Cómo? He perdido mi hacha. No sé si el hacha de Robin sigue estando en el mismo sitio o yo qué sé. O estará en el quinto pin. Ahora mismo. Vale, vamos a plantar esto. Vamos a regar otra vez. Ya sabéis. La mayor acción del juego es esta. Lo de regar.
Nos podrían poner la musiquita mientras que regamos, ¿no? Hola, gracias. Ahí, perfecto. No sé dónde voy a plantar estas 9. Creo que las voy a plantar aquí abajo. Porque son 8, ¿no? Lo que había. ¿De largo? Sí. Son 8, vale. Pues nada, las planto aquí y listo. Y la otra la planto allá arriba. Y se acabó. Ahí. Y esta aquí. Guay. Y ahora esto lo soltamos aquí y lo regamos. Y así pues aprovechamos todo el espacio y no se queda muy feo. Mira qué energía se me ha quedado, ¿eh? No tengo energía para nada. Para nada, tú. Vamos a talar aquí, que ahí está creciendo otro árbol. Y así pues le damos paso para que crezca. Vamos a limpiar un poco aquí. Esto. Debería de hacer un silo. También. Para ir consiguiendo ya el heno. Aquí podríamos poner por lo menos 4 o 5 silos, ¿eh? Fáciles. Y tener un montón de animales. Que no sé si quiero tener tantos animales, pero. ¿Sabes lo que es tener los hilos y no preocuparte por el heno? Esa alegría. ¿Nos dará para picar este? Vale, pues ya está. Tenemos un poquito más de madera. Tampoco mucha más. Y. ¿Qué voy a hacer yo? Ah, vamos a ir a por el hacha de Robin. Que son, no sé, 750 o algo más de oro. Eso así, lo ordenamos. Esto así. Y vamos a por el hacha. El hacha se supone que está por aquí abajo. No lo sé. Veremos. Oh, cinemática, vale. Esta es la cinemática de Hyvinthe, que es que están ahí descubriendo la alcantarilla. Tampoco es una cinemática súper importante. Y bueno, que la pasamos un poquito porque, lo dicho, no es mega importante. A ver si el hachita de Robin sigue aquí o dónde estará. ¿Dónde estará? Se supone que es aquí al lado de la alcantarilla. Ah, sí, sigue aquí, vale. Perfecto, pues entonces, nada. Nos llevamos esta. Seguro que Robin se alegra de recuperar su hacha perdida. Guay. Mira todas las patatas y todas las fresas que tiene. A ver. Nada, los tenemos ya todos, ¿no? Perfecto. A lo mejor me caso con alguno de los nuevos, ¿no? Sería lo suyo. Con Víctor o Sofía. ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Con Sofía te puedes casar? Sofía. Pues yo creo que me casaré. ¿Con Olivia también te puedes casar? ¿Cómo? ¿Con el mago? No. 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 ¿Te puedes casar con el mago en serio? No. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Sabéis con qué me voy a casar, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué polvito mágico vamos a tener? Madre mía. Vamos a disfrutar de la vida. No sé, pues la verdad es que el mago me intriga mucho. Pero es que la vida de, por ejemplo, ¿cómo era
Mira la tía esa estirada. La estirada esa es que la verdad es que no me cae bien. Lo primero porque me ha dicho que era muy feo. Nada más conocerme. Eso es lo primero. La Olivia esta. Olivia esta ha dicho... No sé qué. Que era horrible o yo qué sé. Un poco de respeto, ¿no? Por lo menos. Así que con esa no. Mira, hemos encontrado un libro. Con esa no. Pero no sé si con Sofía o con el mago. ¡Eh! Has encontrado mi hacha. ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto. Gracias. De nada, mujer. De nada. Ten cuidadito con tu hacha. Vamos a dormir. Oye, tenemos 2070, ¿eh? Estamos muy bien de dinero. Tendríamos para 20 fresas nada más, porque creo que cuestan 1100. Cuesta 100 cada una, así que tendríamos para 20. Que no está mal. Yo suelo, más o menos, suelo conseguir en cada granja, por lo mejor, plantar 11, 12 cada vez que empiezo. Más o menos. Entonces, si en esta podemos plantar 20, pues estaría muy bien. Esto voy a guardar el puerro, que para la comida viene muy bien. Y esto, pues lo vamos a vender. Mira el perrete. Ahí tenemos a Rocco. Vale, pues tenemos para otra fresa más. Ok, pues mañana ya sí que sí es el evento, así que vamos a jugar hasta el evento, ¿vale? Vamos a hacer hasta el evento de Pascua. Una vez hagamos el evento de Pascua, dejamos el directete y el vídeo, en este caso. Ya según donde lo estéis viendo, ya os digo, si lo estáis viendo en YouTube, pues si queréis interactuar y todo eso, os venís a Twitch e interactuamos entre todos y podemos hablar mejor. Que no queréis interactuar, pues ahí en los comentarios podéis poner vuestras opiniones y todo, sobre todo lo que he ido preguntando y lo que os va apareciendo la serie y todo, ¿vale? Por ahí lo podéis poner, si tenéis algún consejo y todo, lo podéis ir poniendo, que la verdad es que se agradece muchísimo. Y si estáis, si habéis llegado hasta este punto, pues la verdad es que se agradece de corazón el esfuerzo de llegar hasta este punto, la verdad. Se agradece de corazón. Vamos a coger más agüito por aquí. Esto por aquí. Está cogiendo color, ¿eh? Ya va cogiendo forma la granjita. Y por lo menos cultivos guays tenemos ya, ¿eh? Ya tenemos cultivos bastante guay. Ya son bastante grandes, ¿eh? Es verdad que la mitad de lo que tenemos plantado no es que sea muy bueno. Como por ejemplo son las semillas de esas primaverales. Que no... ni van ni vienen. Pero bueno, algo de dinero nos darán. Y muchos puerros conseguiremos para poder comer y esas cosillas. La verdad es que también viene bien. Pues guay. Ya tenemos esto. Recogemos un poquito más de agua y nos dormimos. Bueno, dormí. Vamos a soltar esto. Aquí. Vamos a talar un par de árboles. Y debería de mirar a ver lo que le puede gustar a Rasmodius. Lo que pasa es que a Rasmodius le gusta la esencia oscura esas. Las cosas de los monstruos. Y claro, hasta que no llegue a ese punto, a lo mejor regalarle cosas a Rasmodius va a ser complicado. No sé si también regalarle a Sofía. Yo creo que le voy a regalar a los dos. Tanto a Sofía. Aparte de que quiero saber el lore de todos los nuevos personajes.
¿vale? Entonces hay que hacerse amigo de todos los nuevos personajes, de todos los nuevos NPC, y después decidir con cuál te quieres casar. Dentro de esos personajes claramente está Rasmodius, ¿vale? Mira, hay que hacerse amigo de Andy, de Víctor, de Sofía, de Martin, de Marlon, que es nuevo, nunca se le tiene que dar en el Vanilla, nunca tiene amistad con Marlon, con Morris, con Olivia, que también habría que saber su historia. Con todos eso, ¿vale? Vamos a ir descubriendo las historias que no sabemos. Con Claire, con el mago. Veremos a ver cómo continúa su historia. Porque a lo mejor aquí la historia del mago ha cambiado. Porque si te puedes casar con él, es que ha cambiado su historia, seguramente. Así que lo iremos viendo, ¿vale? Pero principalmente eso van a ser en lo que me voy a centrar en dar regalos. Todos los demás, con respeto, pero no me importa. No me importa porque no creo que hayan cambiado su vida, ¿no? Supongo. No lo sé. Así que vamos a darnos una vueltecita y a ver lo que puede ir gustándole a cada uno. Vamos a interactuar con ellos, que hablando ya subes de amistad, ¿eh? Otro libro. Y estas chirivías no se podrán coger, ¿no? Aquí todo el mundo tiene huertitos, ¿eh? Aquí todo el mundo se ha puesto las pilas con los huertitos. Han visto dónde estaba el negocio. Han visto que los granjeros se hacen ricos. Y han dicho, pues me voy a plantar yo unas chirivías por aquí, guapas, guapas. Y así estamos, que nadie compra chirivías ya. Yo, el expande que yo tuve, que me descargué, que no tenía la 1.5, podías continuar por aquí. Exactamente, efectivamente. Puedes continuar por aquí. Que no hay pinos. Madre mía, tú. Estoy mirando a ver si encontramos algo nuevo. A ver, ¿qué pone en el cartel? Viñedo Aurora. ¿Quién vive en el Viñedo Aurora? Espérate. Espérate, que a lo mejor es que aquí vive Martin o Claire. O está abandonado. Porque tiene pinta de más abandonado que yo sé qué. Es que no vive nadie, ¿no? Está abandonadísimo, tú. ¿En serio puedes coger el muñeco ese ahí, tío? Ostras, no lo sabía. Aquí hay algo más, ¿no? Es una caja de mudanza empapada, no hay nada en ella. ¿Esto se podrá arreglar? No lo sé. Qué guay, ¿no? Estaría guapo poderte montar tu viñedo aquí, ¿eh? Viñedo es donde hace los vinos y todas esas cosas. Él tiene las plantaciones de uva, de... y hace vino. Vale. Pues ya está. Se supone que no hay más nada, ¿no? Joder. Hasta ahora, después de 2 horas y media de juego, 2 horas y 43 minutos, tú, sigo descubriendo cosas. Y bueno, vamos a ver lo que pasa con todas las cosas que hay, porque... cuidado, ¿eh? No me puedo creer que siga esto para allá, ¿eh? Ese hueco se debe de entrar, ¿eh? ¿Cómo se entra ahí, tío? Se debe de poder entrar en este hueco, ¿eh? En estos huecos. Pero a lo mejor hay algún árbol que me lo tapa, porque como no está todo limpio,
No, por aquí no es. Bueno, ya lo iremos descubriendo. Pues esto es enorme, ¿no? ¿Cómo? Acabamos de encontrar la mejor espada de antes de la obsidiana, ¿eh? Ya está, con esta espada podemos pasarnos la granja, la cueva del pueblo, ¿eh? Ya la tenemos, la espada de madera, tú. Es muy buena, hasta el nivel 90 te sirve. Así que con esta ya nos podemos pasar la granjita, así que, mira, suerte. Y después tenemos un montón de artefactos de estos de espada antigua. He cogido un montón de artefactos de esto. Y yo iba a ir a ver a la gente nueva, tú. Y me he perdido. No sé dónde estoy. ¿Salgo en el mapa? Que voy a salir en el mapa. Sí, es que tengo que estar. Pues por aquí. Por aquí perdido debo de estar. Supongo. Vamos a abrir hueco un poquito porque si no. Madre mía, tú. Lo que hay aquí por descubrir y lo que hay que limpiar aquí. Voy a volverme al. Y se vuelve. Sí, aquí. Madre de Dios, es gigante eso, tú. Parecía Narnia, tú, el armario. Vamos a ver si encontramos alguno de estos nuevos y le puedo dar algún regalillo antes de que se cierre todo. Hostia, la vendedora ambulante, tú. Que yo creo que la opción esa de hacerlo en un año, creo que no la tenemos porque el centro comunitario no ha cambiado nada. Y si habéis visto algún episodio de la serie que tengo en la playa, en la granja de la playa, veis que el centro comunitario es súper diferente. Pero bueno, yo vengo todos los viernes y todos los domingos del primer año y si no sale la lombarda es porque no lo tenemos, ¿vale? Porque si lo tenemos, sale la lombarda 100%. Y es que lo veo súper complicado. Hay que hacer tantas cosas que lo veo súper complicado. Mira, Penny viene a soltar a los niños ya a su casa. A ver si veo alguno de los nuevos, por favor. Y interactuamos con ellos. Yo qué sé. Aquí no hay nadie. Estarán en el bar. Todos. Espérate. ¿Te he dado toda esa pedazo de vuelta? Pero aquí no debería estar. Ah, no, el viñedo de Luna está aquí. Luna Azul es, ¿no? ¿Se llama? Sí, Luna Azul. Tiene guay, ¿eh? Está guay las plantaciones. Vamos a hablar con Sofía. ¿Qué crees que le gusta? ¿Un narciso? Vamos a regalarle un narciso. Eres dulce, gracias. Me pregunto, ¿qué hará Gus para el Festival del Huevo mañana? Es una máquina de costura, pero no tengo claro cómo se usa. Bueno, pues ya le hemos dado un primer regalito, ¿eh? Lo que yo no sé, si es Sofía la niña. ¿Y la madre de Sofía, quién es? ¿O el padre? Yo qué sé. No sé con quién vive. Pero ahí tiene que vivir dos personas, aunque solo veo siempre a Sofía. Pues ahora sí que podemos coger puerro. Cinemática. Ah, la de Linus. Esta cinemática es muy repetida. Vamos a saltarla. Es importante, ¿sabes? No es importante. No es una cosa que tú digas, wow, qué importante es. Vamos a ver si encontramos alguno más para darle algún regalo. Vale, a un ascenso le gusta a Sofía. Wow, qué pecha de gente.
A esta. Esta es más ambiciosa. Esta quedará algo más. ¡Oh! No me gusta esto. ¿Sabéis? El Festival del Huevo es mañana. Una buena excusa para disfrutar de un vino añejo de mi colección. Esta es que vendedora de vinos, ¿no? ¿A ti te gustan los narcisos? ¡Oh! Para mí, esto es lindo. Vale, los narcisos creo que son lindos y los dientes de león son una caca. Saludos, Lenin. Espero que te guste, que te esté yendo bien en este día. Vale, pues sí, me está yendo bien. Vamos a ver, ¿a este qué le gustará? Un artefacto. Una seta. ¿Te gustaría una seta? Espada antigua, vamos a ver. ¿Qué demonios es esto? No me gusta. ¿Vas a participar en la búsqueda de huevo mañana, Leyen? Sí, claro. Debería hacer lo correcto y dejar que Vicen o Haas gane. Es lo que yo haría. Pero como nadie te ha preguntado, me voy. Pues vale, pues ya hemos hablado con varios. Martin es que no sé dónde vive, ¿eh? No sé. Pues eso, vamos a hacer el evento este que ahora viene, que es el Festival del Huevos, y lo dejamos, ¿vale? Y ya mañana, pues lo continuamos y ya está. Y tengo muchas ganas, la verdad. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y la verdad es que vamos muy bien. El puerro sí que lo voy a guardar. Guardar. Las setas también, vamos a guardar. Estos artefactos. Debería de guardarlo porque lo tengo que entregar. Pero tengo que entregar uno, no tres, como tengo. Así que esto ya lo regalamos, lo damos, lo tiramos, porque los dientes de león no le gusta a nadie. Y los artefactos, esto tampoco. Lo he dado por dárselo por probar, a lo mejor le gustaba, pero sabía yo que el artefacto no iba a resultar mucho. Vale, pues ya está. Parecen cada espadita esa, ¿eh? Vale, pues tenemos 2500, así que vamos a poder comprar casi 25 fresas, que están muy bien. Mira, encima se han quitado las patatas, así que ya mañana no hay que regar patatas aquí. Ya tenemos el hueco hecho. Mira, 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 mira todo el hueco que tenemos hecho ahora mismo. Sirvió que salga otro de oro, por favor. ¿De verdad, tío? Solo tenía que salir una más de oro, ¿eh? Y ha salido una. De 20, una. No me voy a gastar la energía porque cuando volvamos tenemos que regar, ¿eh? Así que lo voy a dejar todo así, sin regar, porque no sé dónde la voy a plantar. Hombre, me gustaría plantarla aquí junto a las fresas, ¿no? Aunque ahí quede ese hueco vacío. Bueno, ahí tendría que plantar unas cuantas chirivías. Porque hoy ya no podemos ganar dinero con lo que venda hoy, así que hoy lo voy a vender en normal, vaya, porque el pierre está cerrado. Así que hoy vendo todo esto aquí. Vamos a soltar las herramientas, que no nos van a hacer falta ninguna. Y patatas y eso. A ver, la chirivía voy a soltar una más, pero me falta una. Vale. Patatas, tenemos 5 ahí. Y ya está, con eso tenemos más que suficiente. Y chirivías teníamos. Vamos a plantar otra vez. Vale, pues dejamos todo eso vendido. Y ahora pues vamos a ir al evento, que es a las 9. Vamos a hablar con este, espérate. El diente de león no le gusta a nadie, pero bueno, te lo voy a dar. Suspiro, no quiero trabajar hoy. Hay que trabajar en Merja. ¿Un regalo? Gracias. Hostia, le ha gustado. Bueno, no le ha encantado. Oh, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? No. No, no me puedes ayudar.
Hasta las 9 no puedo pasar, ¿no? Sí. Pues nada. Vamos a hacer el evento. A ver si hay nuevos participantes. Sería lo suyo. Creo que no va a haber nuevos participantes ni nada. Pero ojalá. Ojalá que sí. Porque estaría guay, la verdad. O que vendiesen otras cosas, o otros furtivos, yo qué sé. Algo. Vamos a ver lo que hay. Vamos allá. Por lo que veo, es todo normal. Semilla de fresa, el flamenco, el conejo y... Vamos a comprar 24, las que me deja. Ya está. Todo lo demás no merece la pena. Si alguien quiere comprarlo, lo puede comprar, pero vaya. Merece la pena, no merece la pena. La comida en estos festivales no está tan mala. Ya, está buena. Sabría aún mejor si Pierre y Lewis usaran mis cultivos. Bueno. Este va un poco de subidito con sus cultivos, ¿no? Me pongo nervioso con grandes multitudes de personas. No te... Tú tranquila, Sofía. Olivia. Vaya, vaya, qué hermoso día para un festival. ¿Estás participando en la búsqueda de huevos, Leño? Sí. ¿Qué más es de lo nuevo? Aquí, Víctor. Hoy estoy usando mi mejor pantalón y camisa de vestir. Pero si siempre vas igual. Ya está, ¿no? No hay nadie más nuevo, ¿no? Marlon, vamos a hablar con él. Incluso con mi pierna mala nunca me pierdo de ningún festival del pueblo. Bueno, echamos la fotito aquí. Ya hablamos con Lewis. ¿Cree que todos están listos? Sí, empecemos. Vamos a empezar a ver si ganamos. Participantes, creo que habrán los mismos, ¿no? O no. Ojalá haya el nuevo, la verdad. Oh, Sofía. Sofía participa. ¿Maru también? ¿Maru siempre ha participado? No lo sé. Calma, jovencito. Vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo. ¿El premio seguirá siendo el mismo? Ojalá que no, tío. ¿Todos preparados? Venga. Dar pitido, venga. Empieza la búsqueda. Déjame pasto que voy. ¿Dónde están los huevos aquí? ¿Hola? ¿No están los huevos, no? Hay muy poquillos. ¿Dónde están? Ostras, tú. ¿Dónde están los huevos? Falta huevo aquí, falta huevo allí. Está mucho más difícil, ¿eh? ¿Eso no es un huevo? ¿Hola? No sé si habremos podido ganar, ¿eh? Hemos hecho 8. No sé, ¿eh? Si hemos ganado ha sido justito, ¿eh? Wow, mira cuántos huevos. Si consiguiera que los jóvenes recogieran la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio a este lado del mar de Gemma. Pero faltaba un montón de huevos, ¿no? Mira, ahí había un huevo, leche. Y ahora el ganador de la búsqueda de huevos de este año es... Abigail. ¡Jazzy Vicen! ¿Cómo? ¿Cómo? No. Me cago en la leche. Bueno, no pasa nada, otro año. Pero había muy poco huevo, ¿eh? También te digo. Han cambiado las cosillas ahí. Vale, tenemos 24. Pues ya están, pues estas las que hay. Podría haberle echado fertilizante. A ver, espérate. Tengo fertilizante.
Esto son 24. Estamos. A echarle un poquito de fertilizante a esto y le damos un poquito más de gracia. Y la poca que no salga, si nos sale un poquito más de. Me sale un poquito más de calidad, pues mejor. Ganamos un poquito más de dinero, ¿sabéis? Pues listo, hasta aquí el primer episodio de Stardew Valley. Expande, ¿vale? Hasta aquí el primer directo barra vídeo. Vamos a dormir y nos despedimos con el día despertito. De día, vaya. Despertito, digo. Qué tontería. Después de 3 horas, normal. Mira, 2600. Oye, esto. Podemos gastarnos los 600 y 2000 comprar ya la mochila. Y gastar los 600 en chiripías para ver si nos toca una más, por favor. Una chiripía más, nada más pido. 2700, o sea, podríamos hacerlo fácil. Pues eso, nos despedimos. La verdad, está quedando espectacular. Me está encantando, lo estoy disfrutando como un enano. Estoy disfrutándolo como cuando empecé a jugar Stardew Valley. Solo que ahora sé un poquito más. Y gracias a eso vamos a poder llevar mejor esta serie. Porque esto yo no... Hombre, no se lo recomiendo a una persona que no haya jugado apenas. No se lo recomiendo porque no creo que lo pueda disfrutar tanto. A no ser que, bueno, se lo quiera descubrir todo, pero yo creo que se le vendría demasiado grande, ¿no? Pues ya Stardew Valley al principio como que te agobia un montón con un montón de misiones y un montón de cosas. Si encima tienes un mapa gigante al lado y mucho más NPC, pues... mátate, ¿no? Y nada... Eso, que no se lo recomiendo a los principiantes, pero a la gente que lleve mucho tiempo jugado, la verdad que yo me lo estoy pasando como un enano. Tengo muchas ganas de descubrir un montón de historias, que hacía mucho que Stardew Valley no me llamaba por su historia ya, porque ya me lo sabía, me sé la historia de casi todos los personajes, pues no decir de todos, más o menos, me acuerdo de casi todos. Y ahora, pues, nuevos personajes, nuevas historias, nuevo lore y nuevas cinemáticas y nuevas cositas. Que la verdad que viene muy bien. Y nuevas zonas, que siempre está guay ver nuevas zonas y descubrir nuevas cositas. Así que nada, lo dicho, muchas gracias para todos los que habéis estado aquí en el directo. Que de verdad, os lo agradezco de corazón. Y a los que lo estáis viendo resubido en YouTube también, os lo agradezco de corazón si habéis llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, si alguien ha llegado hasta aquí, que no lo creo, pero si ha llegado alguien, que ponga chiribías, ¿vale? En los comentarios. Si solo pones chiribías en los comentarios, sabré que has llegado hasta el final. Así que lo dicho, muchas gracias. Y lo dicho, abajo en la descripción está todo. Si estáis aquí en Twitch, como si estáis en YouTube, está tanto YouTube como Twitch. Y está Twitter, que es importante, porque por ahí paso toda la información de todos los vídeos y todos los directos. Y es gratis para todos vosotros. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.